stronger, but you kill it, you kill it. Go on, so proud of you. Silver line, you're a silver line, everything so is. Hola, hola a todos mis jefes de filas, bienvenidos a este en vivo de la vuelta a Cataluña. Bueno, si los lunes se te hacen duros, hoy te las vamos a hacer mucho más felices. Un lunes feliz de vuelta a Cataluña. Y la vuelta a Cataluña pues siempre trae lo que más nos gusta a todos los aficionados del ciclismo, por lo menos a mí, que es la montaña, ¿no? La montaña, hay mucha montaña. Un saludo a Fabián Mauricio Valdivia Carrasco, que nos dice, darás la vuelta, darás en vivo la vuelta. Saludos, para suscribirme y dejar un buen like. Bueno, un saludo, estaremos aquí narrando la vuelta, claro que sí. Quisiéramos poner las imágenes dentro de poco, podremos tener la capacidad de tener $200,000 para pagar las imágenes, pero por ahora vamos a narrarlas para toda esa gente que no puede estar aquí viéndolas en vivo, sino que puede escucharlas en su trabajo. Bueno, acomódate ahí, si tienes, cuando la ves en vivo, pues pones la narración de Gregarios de Ciclismo, que estamos aquí para ti, somos tus gregarios. Hoy tenemos tres subidas puntuables, de las cuales ya hemos vivido una, ya acaban de pasar relativamente hace poquito una de ellas. También tendremos tres sprints intermedios con bonificaciones de 10, 6 y 4 y 2.272 metros acumulados, salidas de San Feliu de Gisons y bueno, llegada nuevamente a esta población de la vuelta a Cataluña. En este momento los actualizo, en este momento ha transcurrido una hora, distancia recorrida tan solo 39,5 kilómetros, distancia para la meta 134,4 y una velocidad promedio pues 38 kilométricos. Ahí van 5 escapados a 2:17. Ya les voy a decir quiénes son. Simone Pitelli, del dorsal 125 de la Intermarché Wanty. Kelly Elizondi, dorsal 135 del Cofidis. Alex Baudin, dorsal 155 del Decathlon AG2R de la Mundial Team. Agnes Holters, dorsal 204 del 1X Mobility. Y por último, Mikel Vizcarra, dorsal 242 de Euskaltel Euskadi. Ellos son los 5 escapados en este momento. Bienvenidos a todos ustedes aquí en la mañana. Y bueno, la gente que está por allá en otras latitudes, estará allá en la tarde, noche, pues un saludo para todos ustedes. Bienvenidos, acomódense, porque vamos a tener una semana de ciclismo que no se imaginan. Dios mío, ayer volvía y miraba la ruta y decía, Dios de la paliza que se va a dar esta gente, qué cantidad. Yo creo que es una de las carreras que más tiene montaña al inicio de la competencia de esta temporada, ¿no? Es una competencia espectacular. Actualicemos aquí a nuestro gregario y a nuestro pelotón también. Ahí van, por ahí ya van pasando, dentro de poquitico estarán pasando ahí por el sprint especial, pero eso, todavía faltan 14 kilómetros para ese siguiente premio de montaña de segunda categoría. Así está la situación en este momento. Les recuerdo para todos ustedes cuáles son los latinoamericanos que estarán aquí en esta vuelta a Cataluña. Claro que sí. Bueno, a ver, yo por aquí los tenía. A ver, Ormiz Oblar por Venezuela, del Caja Rural Seguros AG2R, entonces ahí está. Egan Bernal de Nenineos, Granadier. Esteban Chávez en el Education Fair Easy Post. El fantástico Eric Antonio Fagundes del Burgos BH del Uruguay. Sergio Higuita del Bora Hasrum, los que no nombro pues son colombianos, ¿no? Harold Martín López de la Astana, él es ecuatoriano. Jesús David Peña, colombiano, Tim Yaikualula.
Nairo Quintana. Bueno, aquí el regreso a las competencias grandes de Nairo Quintana con el Movistar Team. Brandon Smith Rivera, que este año sí se le ve con un poco más de nivel. Pues bueno, no es que en los otros años no, no, por algo está en uno de los mejores equipos del mundo, pero inició muy bien su temporada. También tenemos aquí a Einer Rubio del Movistar Team. Es que el Movistar vino con tres colombianos. Eduardo Sepúlveda del Loto Soudal, el argentino. Iván Ramiro Sosa del Movistar Team. Harold Tejada por el Astana. Y Santiago Umba también por el Astana. También recordemos a André Amador por el Education First. Son 15 latinoamericanos. Y es una nutrida participación de latinoamericanos aquí en esta ocasión, ¿no? ¿Cuáles son los principales corredores que traen aquí la competencia, no? Ya les vuelvo a decir también, 42,2 kilómetros transcurridos, 131,4 kilómetros para meta. Ya les voy a actualizar aquí los daticos de los resultados del primer premio de montaña. A ver, no, todavía no nos los dan. Así que vamos a tener que tener un poquitico más de paciencia para que nos den este datico tan importante. Pero sí les puedo decir que son 5 los escapados en este momento. No hay latinoamericanos en la escapada. Simone Pestelli del Intermarché Guante, Kelly Elizonde del Cofidis, Alex Baudin del Decathlon AG2R, Agnes Holter del 1X Mobility y Miquel Vizcarra del Euskaltel Euskadi. Esos son Euskadi. Esos son los 5 escapados que ya les queda para llegar al premio montaña de segunda categoría. Les queda aproximadamente 12 kilómetros. Todavía no nos dicen el premio montaña de tercera categoría, quién lo ganó, pero tan pronto nos den los gráficos, ustedes saben que inmediatamente lo tendremos aquí. Lo tendremos aquí para ustedes. Entonces, continuamos con la carrera. ¿Qué les estaba contando? Que sí, que claro, ¿cuáles son los principales competidores que están aquí en esta competencia el día de hoy? Pues está un tal Tadej Pogačar, ¿no? Todos contra Tadej, ¿no? O sea, esto parece la novela que se dice, todos contra Tadej Pogačar, parece. Esa parece ser el título de esta novela de la Vuelta a Cataluña. Está Joao Almeida, está Alexander Brasov, Simon Yates, ojo, atención con él, que él es muy bueno en este tipo de competencias de 5 días. Sepp Kuss, que viene, bueno, a ver qué pasa con Sepp Kuss, ¿no? Ah, que quiero ser líder, que tal, bueno, aunque nunca lo dijo, pero sí pienso yo que este año, yo ya puedo ser líder, pues bueno, bienvenido a los roles de ser líder, en donde tienes que estar con todos los ojos puestos sobre ti. Entonces eso es una de las situaciones que va a tener que vivir Sepp Kuss. Mikel Landa, ¿no? Mikel Landa también, un corredor que se desluce mucho, ¿no? O sea, tiene una gran fanaticada, lo lamento por los landistas, lo siento mucho, pero él se desluce demasiado en las competencias, arranca de gran forma, pero nunca lo veo concretando las cosas. Eso sí, o sea, cuando arranca y mueve, pues mueve la carrera, da espectáculo y eso se le agradece, ¿no? Guillaume Martin, bueno, a ver quién más está por acá, un Einer Rubio, pero Einer Rubio va a tener la misma complicación de siempre en el Movistar. Que quieren que gane un español, eso ya no lo voy a decir sin tapujos. Dime, si no es porque, yo me sienta perseguido, no, es así. O sea, otra vez como está mostrando el nivel de Henry Max, y otra vez lo ponen como líder, ¿sí? Y bueno, esperemos que a Einer al menos lo dejen como una segunda base, ¿no? Porque bueno, Nairo Quintana definitivamente en este momento debe ser gregario de lujo, claro está, siempre lo será, en donde sea, el líder de por sí, pero en este momento tiene que hacer el trabajo que hizo Nairo Quintana, Egan Bernal el año pasado, de ser gregario, de estar para su líder. Pero el dilema de siempre en el Movistar, ¿no? ¿Cuál es su líder? Yo pienso que Einer Rubio en este momento se encuentra en mejor posición, pero ya lo veremos, la carretera, eso es lo bonito del ciclismo, que nada queda oculto bajo la carretera, todo será mostrado. Entonces también, a ver quién tenemos más por acá, Sian Uddebroek,
también es un competidor interesante para tenerlo en cuenta. El mismo Geraint Thomas, ¿sí? que puede hacer una buena competencia en 5 días. Que en 7, en una semana, en 7 días, perdónenme, no son 5, son 7 etapas. Y puede ser una buena competencia para él, pero hay mucha montaña y aquí va a tener que demostrar él también y ver en qué estado de forma está, en qué estado real de forma se encuentra en este momento. Recordemos, 1 hora 10 minutos de competencia transcurrido, distancia para meta 128 kilómetros y siguen los mismos cinco: Simone Pellet, Peggy, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Ahmed Holten y Miquel Vizcarra en la escapada. Son 5 escapados que llevan 2:18 con el pelotón. Recordemos que partieron 175 corredores el día de hoy, 175, pocos sprinters, ¿no? Porque es que hay, Dios mío, si hay montaña y solamente hay como una oportunidad para sprinters. Porque hoy hay montaña, de todos modos, hoy se espera una llegada reducida, sprint, pero reducida, no tan masiva, porque es el premio de montaña de segunda categoría del Aldesan Ground. Es interesante, que ya lo estaremos mirando. Y también estaremos viendo los premios de categoría que vamos a tener en las siguientes etapas, que son una cantidad de premios de primera categoría, de categoría especial y montaña y más montaña. Aquí solamente vienen los especialistas a la montaña y no muchos se meten en este bailado así de la Vuelta a Cataluña, porque es solamente para este tipo de especialistas. Y también le da un nivel a los corredores de en qué están en este momento, ¿no? En cuanto a la montaña, ¿no? A otras especialidades, pues ya se han ido viendo. Corredores que también arrancan su temporada aquí, ¿no? O sea, prácticamente Pogacar está arrancando su temporada en esta Vuelta a Cataluña. Ah, pero me dirás, pero corrió el monumento. Y sí, pero una sola etapa, fueron como 2 etapas solamente que ha corrido. Y ahora sí se presenta ya por una clasificación de 7 días, y eso también nos va a dar una muestra de lo que tiene. Seguramente que es bastante, ¿no? Es que este hombre está en un nivel de otro planeta, ¿no? Aquí les voy a mostrar el premio de segunda categoría que tendremos dentro de muy poco. Entonces, Alto de los Ángeles, o bueno, yo no me voy a decirlo en español cuando pueda. El Alto de los Ángeles, 5,5 kilómetros al 5,8 de inclinación promedio. Entonces vemos tramos de 7,4, 7,3, 8,4, 7,8, 8,4. Bueno, interesante este puerto. Y luego ya mediremos este puerto, que será el último, el Alto de San Grau, que es de 8 kilómetros al 4% de inclinación, un poco más pedaleable, pero más extenso. Esa es la situación de competencia, eso es lo que se van a vivir dentro de muy poquito los competidores, estos valientes guerreros del camino, que son capaces de irse en escapada en etapas tan fuertes como la de hoy, ¿no? Voy a revisar aquí a ver si ya nos dan resultados del Alto de la Ganga. No, ¿qué pasa con los resultados hoy, Dios mío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos los dan? Ya, ahora sí voy a poder darles. En el primer premio de montaña de tercera categoría, Kelly Elizonde gana 3 puntos, Miquel Vizcarra gana 2 puntos y Simone Pellet gana 1 punto. Y en el sprint Miquel Vizcarra también lo gana, Simone Pellet gana 2 puntos y Ahmed Holten gana 1 punto. A esa, hasta el momento, la situación en cuanto a los premios que se van a vivir, que se vivieron en el sprint especial. Bueno, ahora ya se están acercando ese premio de segunda categoría. Es que aquí pasa un premio y vuelve y entra el otro. Pasa un premio y otra vez.
Bueno, no, regalen un like a YouTube y regalen un like a su gregario, mi gente, para que YouTube diga qué bueno lo están pasando ahí, toma tu like, gregario, y así la pasamos muy, muy bien, y yo me alegro, pues, yo al final de la transmisión digo, uy, ya, la gente le gustó cómo estamos trabajando aquí, y eso nos va dando más responsabilidad, porque ustedes son nuestros jefes de pilas y nosotros somos sus gregarios. Aquí estamos para ustedes, distancia recorrida 48,7, distancia para meta 124,9 kilómetros de fiesta, ¿no? De fiesta, de sub y baja. Aquí esto es poco plan. Sube para arriba, baja, arriba, ta. Esto va a ser que de narrar duro porque es una semana. Mañana viene una etapa impresionante. Hoy es solamente el abrebocas, hoy es solamente ese abrir el paquete de la Vuelta a Cataluña, pero viene cargada de fiesta y ojalá pues toda la organización esté bien planeada y pues el clima ayude, ¿no? Porque últimamente ya parece que el clima nos pone siempre como que uff, Dios mío. Pero bueno, ya seguramente por los lados de las tierras europeas empieza a subir el clima. En este momento 21 grados centígrados en la estación meteorológica más cercana a los corredores, entonces eso nos da un parte de tranquilidad por ese tema del clima. Bueno, seguimos aquí, nos dice también María Palacio, saludos desde San Andrés de Cuerquía, norte de Antioquia. ¡Qué belleza debe ser por allá, María Palacios! Un saludo para ti, un abrazo para toda la gente amante del ciclismo en Antioquia y en todos los rincones donde ustedes se encuentren. Estamos aquí para ustedes, para traerles esta información. Y abróchense los cinturones, señores. Ustedes no hagan sino prepararse. No tienen que, podrían estar buscando todos estos datos, tener tres pantallas, todo esto lo podrían hacer ustedes en la casa, sí, pero ¿para qué si tienen su gregario aquí para que haga eso por ustedes, mi gente? Para que ustedes solamente tengan que sentarse a disfrutar del ciclismo. Y ese gregario, pero es que de pronto yo la puedo ver por televisión, sí, pero por televisión no te pasan los puestos, no te dicen otra información, no están pendientes del X, mejor dicho, o sea, complementas lo que puedes ver por televisión cuando estás con nosotros, entonces, y la gente que está trabajando y haciendo sus cositas, pues también puede estar ahí pendiente de la carrera sin descuidar su trabajo, sin decir, bueno, si estás trabajando haciendo algo peligroso, por favor no, pero si estás haciendo cosas normales, pues sí, ahí puedes estar. Mira, aquí esta fue la partida del día de hoy, esa fotico de la partida. Pues no te lo traen por televisión, mi gente. Aquí solamente en el radio del ciclismo que estamos recogiendo todo lo que deja el carro Escoba de la Vuelta a Cataluña en cuanto a fotos, en cuanto a comunicaciones y pum, lo traemos para ustedes. Seguimos aquí en esta fabulosa. Ya me estoy emocionando y no ha pasado nada. Ay, Dios mío, que venga que baja la. Baja las pulsaciones, Víctor Guerrero, que todavía no está pasando nada. Simón y Petelli sí está pasando, son 5 escapados, dorsal 125 del Intermarché Wanty. Kelly Elizonde, dorsal 135 del Cofinis. Alex Baudin, dorsal 155 del Decathlon AG2R La Mundial y Team. Agnet Holten, dorsal 204 del 1X Mobility. Y Miquel Vizcarra, dorsal 242 de Euskaltel, Euskadi. Uy, se me está pasando con el Euskadi el día de hoy. Dios mío, aquí ya esos son los 5 escapados y mantienen la diferencia de 2.15. 2.15, por lo pronto, en la parte de atrás, pues no nos dan más comunicaciones, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que tener mucha atención con el Grupama FDJ, ¿no? Ustedes dirán por qué. Ah, pero antes quiero darle un saludo a Argenis Laguna. Saludos desde Bogotá. Tenga muy buenos días. El Señor Jesucristo los bendiga. Los guarde siempre, mis queridos hermanos locutores del ciclismo mundial. Muy buena la transmisión de ciclismo. Todo bien. Argenis, bueno, bendiciones siempre. Las bendiciones son muy bienvenidas aquí y bendiciones para todos los ciclistas que están allá esforzándose y bueno, poniendo su,
su cuerpo y pues su integridad. Entonces, muchas gracias a ustedes. En el Grupama FBJ, como les decía, tenemos que tener mucha atención con Lenny Martínez, ¿no? Este francés con nombre latino, que eso nos ayuda porque como que no se vuelve más, que cada vez más se vuelve un competidor interesante y complicado para todos, ¿no? Para todos se vuelve un competidor muy complicado porque cada vez va creciendo más este chico, ¿no? Entonces también ahí vamos a tener que tener mucha atención. Bueno, también la participación de Sergio Higuita. Vamos a ver cómo le va a Sergio Higuita. Si puede trabajar para Alexander Vlasov y hacer una buena participación del Bora en esta competencia. Que, ay Dios mío, el Bora ha apostado todo a Roglic. Pues no todo, pero sí tiene buenas fichas en Roglic. Y Robin, pues es que tiene su edad, señores, es que el ciclismo está cambiando demasiado rápido. Todo el mundo nos dice, por lo menos, Nairo Quintana iba a llegar y iba a ser el mismo. No, Nairo Quintana tiene que ahora hacer un proceso otra vez, porque esto va a toda velocidad, ¿no? Eso es como cuando te bajas del tren, te bajas a recoger la maleta y vuelves y el tren ya va lejos y tú tienes que correr para alcanzarlo. Eso es más o menos lo que le pasa a un competidor como Nairo Quintana, y bueno, el remate lo coge el COVID, y entonces pues bueno, eso no ayuda a la pretemporada. Vamos a llevarlo con calma. Él dice que viene de gregario y eso me gusta, porque de una vez le deja las cosas claras a la fanaticada para que tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, Egan Bernal, pues una incógnita también, aquí tendremos que saber realmente, pero le pasa a Egan Bernal lo mismo, que el mejor Egan Bernal cuando ganó el Tour se pone al lado de Pogacar y al lado de Vingegaard y no despliega. Entonces no podemos esperar que vuelva a Egan Bernal y además vuelva un super Egan Bernal. No, es que la realidad, Egan Bernal hoy está para ser top 5, top 10 de las competencias, pero es difícil que se meta en los podios. Ojalá, y a mí me encanta que los ciclistas vengan y ¡pa! Me callen la boca. Ojalá pues que pueda ser top 5, pero realmente lo veo complicado. El tope de nivel en este momento está ya ahí y seguramente tendrá otros puntos más arriba, pero la temporada está muy reciente para saberlo. Muy reciente para explicarlo. Los competidores están a 2,9 de coronar el siguiente puerto de montaña, Alto de los Ángeles. 5 corredores están ahí: Simone Petelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Agnes Holten y Mikel Vizcarra. Son los 5 que van al frente. Los primeros 5 escapados, ¿no? Ya ahí ya se empiezan a disputar la clasificación de la montaña, estos 5 corredores. Recordemos que el puerto de montaña de tercera categoría pues da 3, 2 y 1, ¿sí? Y los sprint dan 10, 6 y 4 puntos a los que los obtengan, ¿no? Y ya les voy a decir cuál es el sprint que tiene una bonificación, pero las bonificaciones aquí de los sprint pues no las esperemos, ¿no? No es como las otras carreras que han tenido bonificaciones de 6 segundos, que 6 segundos más la meta, eso es tremendo. No, aquí solamente el sprint especial del lago Estera, que es el último sprint antes del puerto de Alte San Grau, va a dar 3, 2 y 1 punto para los primeros que pasen, y bonificaciones de 3, 2 y 1 segundo. Entonces son bonificaciones más leves, que no creo que los competidores de la general luchen por ellas. Y a veces digo, entonces, ¿para qué las ponen? Bueno, una clasificación como hicieron, como se tuvo hace poco, que era 6 segundos. ¡Uf! Se mataban por ellos Renko, el mismo Egan, movimientos cada vez que esa llegada al sprint, pero también amarra mucho las escapadas, también lo vimos, ¿no? Para ir tantos segundos por disputarse amarran las escapadas, no los dejan ir y a veces ni hay escapadas, entonces también se pierde un poco el espectáculo. Bienvenidos a todos los que están llegando a la transmisión. Estamos aquí con distancia recorrida 53,3 kilómetros,
tiempo que llevan dando pedales la gente 1.24. Distancia para meta 120,5 kilómetros. Están a punto, están allá 2 kilometricos de coronar el puerto de segunda categoría, el Alto de Angers. Qué bonito puerto, qué bonito nombre, ¿no? Alto de Angers. Bueno, quisiera saber catalán para poder pronunciarlo. Ayer estaba viendo la rueda de prensa de Nairo Quintana y Enric Mas. Y bueno, dicen que Enric Mas está en un gran nivel, ¿no? Pues no lo han mostrado todavía. Y como lo digo siempre, que me callen la boca, porque a mí me encanta cuando los ciclistas me dicen: ve, Gregario, toma, te enseño más de ciclismo. Apréndete esta, y este año y estos años sí que nos han dado esa capacidad, ¿no? Por decir, en etapas que dice uno: no, aquí no va a pasar nada, y Vingegaard o Pogacar rompen todo y se está cambiando el ciclismo demasiado. Pero en ritmo, pues, no le veo la progresión en su crecimiento como ciclista, ¿no? Es un gran ciclista, ha sido podio de las grandes, todo, pero bueno, ya se le empieza a pasar su momento de gloria. Vamos a ver si esta temporada es la buena. Es la buena, tiene un gran equipo. Tiene un gran equipo. Si él está en buena forma, seguramente a Inter no se le van a caer los anillos por trabajarle a un gran líder. A uno le duele cuando estás trabajando para alguien que no está mejor que tú, ¿no? Entonces eso sí, ¿no? Nos dice nuestro jefe de filas aquí, Clavis Plantas. Me gusta Plantas. Buenos días, escuchándolos. Dumar Martínez, muchas gracias por la transmisión. Fuerza para todos los colombianos. Dumar desde el Tambo, Cauca. ¡Wow! Fabulosa. Me encanta cuando nos escriben de todas esas poblaciones de Cauca, de Antioquia. Bueno, de toda esta bonita tierra donde ahí sí que hay ciclismo, Dios mío, porque es que es muy bonito andar en ciclo en Colombia. Entonces, por eso es la pasión por el ciclismo y que se sienta como una semilla así por toda Latinoamérica y sigan creciendo. Hoy estoy muy feliz porque son una nutrida participación de latinoamericanos, y cada vez estamos viendo de diferentes naciones, y eso me encanta, ¿no? Voy a recordarlos para ustedes cuáles son los 15 latinoamericanos que hay en esta competencia. Orluis Aular por Venezuela. Uy, papito, esta etapa 4 para Orluis Aular sería buenísimo. Egan Bernal aquí con el Ineos Granadier. Esteban Chávez con el Education Easy Post, también un corredor interesante, vamos a ver. Pero bueno, el chavito no ha vuelto desde esa monocleosis, no ha podido regresar este hombre como debe ser, pero aquí lo tenemos. Esperemos que sea también su temporada. Eric Antonio Fagundes en su segunda temporada en la gran carpa del ciclismo, del fútbol BH. Sergio Higuita de Bora Hasbron. Harold Martín López en la Astana Kazajistán Team. Jesús David Peña del Team Jaico Alula. Nairo Quintana, claro que sí, en el Movistar. Brandon Smith Rivera en el Ineos. Einer Rubio en el Movistar Team. Eduardo Sepúlveda en el Lotto Soudal. Iván Ramiro Sosa en el Movistar. Harold Tejada en el Astana y Santiago Umba también en el Astana. Esos son los latinoamericanos que tenemos en competencia. Y todos están ahí metidos en el pelotón. Pelotón que está perdiendo 2 minutos con los 5 ciclistas escapados que ya están coronando aquí el puertico. Están coronando el puerto de segunda categoría ya, el Alto de Los Ángeles. Me gusta ese puerto, me gusta ese nombre. Entonces aquí vamos. 119 kilómetros para la meta, velocidad promedio, pues dirán baja, ¿no? 36,7, pero recuerden sub y baja, o sea, aquí no esperen velocidades promedias de 42, 45, o si las hay es porque están dando una paliza impresionante. Hablando de velocidad promedio, pues vimos que ahí en Milano San Remo se rompió la velocidad promedio de toda la historia de la Milano San Remo, ¿no? Yo en esa transmisión había dado en casualidad las velocidades promedio más rápidas de la historia y estaba en 45,8, pues quedó en 45,9 algo. Impresionante la velocidad con que se vivió
esta competencia, y sobre todo que llegaron bastantes a la meta juntos, entonces no tantos, pero de todos modos el nivel del ciclismo ahí se demuestra cómo está creciendo, cómo se eleva el nivel cada vez más, ¿no? Cada vez más. Entonces estamos aquí, son cinco ciclistas, Simone Petelli, Kelly Elizondi, Alice Abudin, Admet Holter, Mikel Vizcarra. Ellos son los cinco que están en la escapada, cinco que están ahí desde hace un buen rato, ¿no? Desde hace un buen rato, Simone Petelli, el italiano, Kelly Elizondi y Alex Baudin son franceses. De Dinamarca, Admet Holter y Mikel Vizcarra, el español. Esas son las posiciones y esas son las nacionalidades de los que están en la escapada, para que los tengamos ahí en cuenta, tenemos ahí en cuenta de quiénes son. Bueno, ahí hay dos franceses y esas veces también se conocen, y bueno, todo eso es interesante. Aquí están ya coronando, dentro de poquito se estará coronando el Alto de Los Ángeles y ya les estaremos trayendo, claro que sí, todas las clasificaciones de este Alto de Los Ángeles. Jonas Vingegaard lidera la clasificación. Pero aquí en el ranking de la Vuelta a Cataluña. No me engañen con esos datos, Dios mío. Tengo que tener mucho cuidado porque a veces dan esos datos y uno cuando los lee de primera mano parecen interesantes, y cuando ya los dijeron ya dices, ay Dios mío, esto no tiene que ver. Continuemos, 118 kilómetros para meta. A ver qué más tenemos por aquí de los corredores interesantes, ¿no? Bueno, los invito aquí a ver un segundito el Star List para que podamos ver, ¿no? El Team Jayco Alula también, interesante equipo, con Simon Yates, Jesús David Peña en sus filas, Larson Craddock. Mira, todos fueron escogidos a última hora. Félix Ángel Hart y Chris Harper. Simon Yates, que yo veo que es uno de los competidores que puede hacer podium, ¿sí? Y cuidado con él, no se les meta, ¿no? No se les meta y les gane la competencia. Guillermo Martin, pues lo del mismo, Cofidis. Pues yo me imagino que por etapas y por hacer un top 10 con Guillaume Martin. A ver, el Movistar, que parece un equipazo, ¿no? Pero si no rodean a un solo líder, pues bueno, que rodeen a Henry, a ver qué es lo que pasa, y que lo rodeen, a ver, ya no le demos más cuento. Jesús Antonio Cardona nos dice, buena transmisión, espectacular, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, jefe de fila. Métete ahí, te arropamos para que no tengas que pasar nada de esa información en esta Vuelta a Cataluña. También tenemos aquí el Bora Hansgrohe con Alexandre Brazov, Sergio Higuita. Entonces, Florian Lipovic, es un Bora que se puede defender, digámoslo así, ¿no? El Grupama, que también, Remy Rochards. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Bueno, no muchos conocidos porque todos son muy jóvenes, pero también un equipo interesante. Mikel Landa, bueno, Mikel Landa va a estar de líder. Yo no veo quién otro pueda liderar esta competencia, así que por fin Mikel Landa de líder. Ineos tiene aquí como primer hombre a Geraint Thomas, pero yo creo que en este momento el líder es Egan Bernal, ¿no? Pero Ethan Hayter también puede hacer buena participación. Tienen un buen equipo, ¿sí? Un muy buen equipo Egan Bernal, ¿no? Y el Team Visma, pues no lo descarten nunca, porque Sergio Cruz puede sacar las garras y decir, oiga, puedo estar aquí con un Pogacar en un tour o en una vuelta. Aquí tiene la oportunidad de demostrarlo. Esas son más o menos para que ustedes se enteren cómo estaban el Star List, pues los que están aquí en competencia, cuáles son los equipos, ir haciendo un panorama general de esta Vuelta a Cataluña, ¿sí? Que de tanto en tanto yo los iré trayendo para que los recordemos, depende de la participación de cada uno de ellos, pero hoy siendo la primera etapa, pues aguanta,
aguanta tenerlo así, ¿no? Simone Petegui, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Adler Holter, Miquel Vizcarra son los cinco que están al frente, los cinco que se acercan ya a 17 kilómetros para ese sprint especial. Vámonos por aquí, ellos están bajando el premio de segunda categoría. El pelotón ya lo pasó. Ya pasó el pelotón por ese premio de segunda categoría. El segundo que teníamos de los tres, ¿no? O sea, ya no nos queda sino un premio de segunda categoría, que es el Alto de San Grau. Y los dos sprints especiales, esto para iniciar la fiesta de la Vuelta a Cataluña, ¿no? O sea, aquí como que se rompan las piernas un poquito. Bueno, bienvenidos a Cataluña, Cataluña. Aquí está la fiesta del ciclismo de la montaña, porque, ay Dios mío, si hay montaña, ahora en unos minuticos les voy a poner todas las etapas para que también. Yo trato de hacer aquí, cuando yo era fanático, trataba de, yo decía en las transmisiones, pero ¿por qué no nos muestran las etapas completas para uno mirar cómo está el panorama? Entonces, dependiendo de eso, yo también lo trato de hacer aquí. Argelis Laguna, saludos desde Bogotá, nos dice, le apostamos a Egan Bernal, hacemos fuerza por Egan, ojo con eso, Egan Bernal, sí, claro, interesante corredor que cada vez más empieza a ilusionarnos y a ilusionarnos, pero yo tengo el freno de mano puesto con Egan así. Dirán, pero ¿por qué, Gregario? ¿Qué pasa? Pues que es mejor tener las ilusiones calmadas, porque es que es complicadísimo a lo que se va a enfrentar Egan Bernal en este año, ¿no? El año pasado fue un año de transición, y este año es un año de demostración, es un año de que donde tiene que dar el do de pecho, como dicen los que cantan. Yo también soy cantante, para los que no lo sabían, ahí dejo ese dato, Guerrero Project, ahí lo pueden buscar. Y se ve que también el Gregario entonces tiene que dar el do de pecho en estos momentos para poder hacerlo, ¿no? Para poder lograrlo. Cinco ciclistas al frente: Simone Pitelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Adnet Hostel y Miquel Vizcarra de Euskaltel Euskadi. Son los cinco. Y eso yo creo que va a ser la escapada todo el día, aunque aquí ya le recortan a 1.18. 1.18 en la cima fue la última referencia, ¿no? Entonces, sí, yo también le quiero apostar a Egan Bernal, pero con calma. Sí, yo lo pongo aquí, que si hace top 5, la sacó al estadio. ¿Sí? Tiene una oportunidad. Con tanta montaña, un top 5 le lo compro. Pero tampoco descarten que en alguna de estas puertas tan hijos de madres que hay, de verdad que son muchos, se nos descargue de nuestro Egan Bernal y pues no se descargue, no se nos va a caer, no, digo, se pierda un poquito el hilo, ¿no? Lo mismo Nairo Quintana, me gusta que venga de gregario porque eso le baja la temperatura a Nairo, ¿sí? Y dice, bueno, oye, si hace una gran espectacular carrera de gregario, porque de gregario es la que se puede brillar, mi gente, no solamente de hemos visto gregarios que han brillado en la historia impresionante, y de gregario también se puede brillar, no solamente tienes que ser el líder de la competencia, hay gregarios que, hay gente que brilla más de gregarios, pues como un Sir Cook, ¿sí? que del mismo líder, ¿no? Hay veces que cuando son líderes, uy, sí les cuesta, si les cuesta ser líderes. Entonces, eso puede ser. Estoy buscando aquí la ruta para mostrársela, pero no me la dan, Dios mío, pero ¿por qué? Ya lo estoy buscando, las últimas etapitas, para que ustedes también, como les decía, se hagan una idea general de qué va a pasar en la Vuelta a Cataluña. Esta Vuelta a Cataluña tan espectacular como se nos presenta, ¿no? Se nos presenta, pero impresionantemente, con todos esos ingredientes que siempre queremos en las competencias, ¿no? Y sobre todo, pues, a la ausencia de esas etapas largas, pues, de plan, que a veces cuesta tanto verlas y narrarlas, ¿sí? Y que para las organizaciones son bien y para los sprinters son muy bien, pero es que la montaña siempre genera esas explosividades, esa emoción y todo eso que siempre vivimos y
eso cuesta no llevarlo a cabo, ¿no? Cuando hay etapas como, por lo menos cuando hay una etapa de, digámoslo así, el contrarreloj individual de 27 kilómetros, eso ya está esa etapa y ya todas las otras etapas se ven rodeadas de qué va a pasar en esa etapa, todo el mundo se guarda para esa etapa y eso pues desluce la competencia a veces. Yo amo las contrarreloj individual por las fiesta de los guantes, la tecnología, cómo hace que avance el ciclismo, pero en cuanto al espectáculo, a menos de que la hagan como la París-Niza, esa última contrarreloj individual sí me ha gustado. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito, aquí en esta pantallita, esto es lo que nos viene mañana, a ver si estoy bien. Ah no, esta es la etapa 3, perdónenme gente, perdónenme. Voy a pasar a la etapa 2. Bueno, obviamente se va a demorar porque, ay Dios mío, esta es la etapa 2, casi que una etapa unipuerto, pues sí tiene un puerto de primera categoría previo, pero ese puerto de categoría especial, eso lo tendremos el día de mañana, espectacular, 3 sprints especiales, un puerto de primera categoría y un puerto de categoría especial. A ver qué más tenemos por aquí, que nos muestran todos los profiles. Bueno, esto mañana, el Biker 2000, que es donde ganó Quintana, ayer lo decía en la conferencia de prensa, que le traía muy buenas sensaciones esta competencia y sobre todo muy buenos recuerdos en esta etapa número 2 de Biker 2000, donde ganó a Pulito Rodríguez, creo, y a Valverde, si no estoy mal en esa ocasión. Entonces este puerto de 11 kilómetros, 2 al 7,6, esto mañana, yo me estoy adelantando para que ustedes se den cuenta que estamos vestidos acá, mi gente, estamos vestidos en una fiesta de ciclismo impresionante. Hoy arranca con media montaña, que generalmente estas competencias arrancan con una etapa plana, pues no. Le metieron 3 puertos, 2 de segunda categoría para que vayan calentando las piernas inmediatamente los competidores y se vayan poniendo al día. Entonces, mi gente, a mí no me gusta dar la lata con el like, pero un like ahí, toma Gregario, toma tu like y ahí YouTube se pone feliz con nosotros. Y si ya le diste el like, pues dale un corazoncito de esos que salen aquí al lado. A ver, yo ya no sé ni darlos, pues Dios mío, aquí. No pude. Hay unos corazoncitos ahí, también me pueden mandar corazoncitos, manitas arriba, que eso, todo eso el algoritmo dice, ah, qué bueno, la estamos pasando aquí con el ciclismo en día lunes. ¿Te cuesta el lunes? Pues hoy un día de fiesta. El lunes también se puede hacer fiesta cuando eres amante del ciclismo. 1:42 de competencia, 1:42 de competencia, nos quedan 109,8 kilómetros para la meta. La velocidad promedia es de 37,5, obvio, mucho sub y baja. Se han vivido 991 metros de desnivel positivo y nos queda 1576 metros de desnivel positivo. O sea, subir metros y metros para arriba, 1500 y pico, en una primera etapa. De más de 2000 metros de desnivel, eso ya hace que las piernas se pongan al día, se pongan súper calientes, y esa es la diferencia con los escapados 1:19 y los primeros escapados de esta vuelta a Cataluña, esta vuelta que tiene voltaje, esta vuelta que la vamos a vivir todas las 7 etapas en Gregarios del ciclismo. Si el universo nos da permiso para estar aquí con ustedes y vivir esta fantástica, porque bueno, yo me la puedo ver solo, pero qué espectacular es cuando estamos aquí todos reunidos, todos viviendo estas fantásticas situaciones que se viven y se sienten cada vez que se prende y se acerca a la montaña, ¿no? Esa es una de las situaciones más complejas.
¿Qué pasará en esta vuelta a Cataluña? Pues ayer estaban analizando los competidores, cuáles son los más opcionados, los equipos, y definitivamente pues va a ser muy complicado destronar a Tadej Pogačar. O sea, tiene un gran equipo, un equipo que dos o tres competidores de ese equipo podrían ser líderes de competencia fácilmente. ¿Sí? Joao Almeida podría ser líder. ¿Sí? Tiene también a Marc Soler, un competidor que es espectacular para este tipo de competencia, y tenerlo de gregario, ay Dios mío, eso es como tener a uno de los mejores ahí de gregario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No se va a dejar tirar el equipo Pogačar o tendrán que salir una licuadora muy brava con un equipo tan fuerte, ¿no? Y también el Visma, ¿no? El Visma también tiene corredores muy interesantes como Sian Hulderbloek, Attila Walter, Steven Kruiswijk, Robin Hesky. Bueno, es un equipo redondo, pero el líder no es tan redondo, digámoslo así, ¿no? Cercus hizo una gran vuelta a España y tendría que estar en ese nivel siquiera para acercársele a Pogačar, ¿no? Es un momento de clave para hacer curso para su carrera y para demostrarse de que puede, porque es que trabajó mucho para llegar a este momento de la historia de su carrera, de estar aquí de líder con uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Otro que también tiene esa responsabilidad, pues lo decía José Gambernal, que tiene también a Geraint Thomas como baza también, que puede ser la segunda baza, pero vamos a ver el nivel del británico. Ethan Hayter también, que es un corredor muy interesante, Lauren de Plus, Brandon Smith Rivera, Oscar Rodríguez y Salvatore Puccio. Ese es el equipo de Lineos. El equipo en Bahrain Victorious, que también, a ver, a Boris Pous, a Damiano Caruso, a Han James. Es un equipo que, vamos a ver, es un equipo que saca siempre de la manga alguna victoria. Algo pasa con ellos, no se van en blanco, y es un equipo muy interesante. Y también que puede hacer el equipo del Groupama y el equipo del Bora Hallon. El equipo del Education Fair sí lo veo deducido, a tocar muy duro, porque es que tiene a Andrei Amador, a Sam Quinns, a Darren Rafferty, a George Steinhauser, Esteban Chávez, a Hugh Carty y Martin Van Der Berg. O sea, de pronto por etapas con Chávez, con Carty, con el mismo Amador, de pronto, aunque Amador se mete en la escapada, pero hace rato que no le sale una escapada buena, ¿no? Esas son las circunstancias en cuanto a la vuelta a Cataluña. Seguimos aquí una brecha de tan solo un minuto con la escapada. Ya hay algunos descolgados ahí en la bajada, pero no nos dicen quiénes son. Dicen que hay algunos descolgaditos ahí en esa bajada, ya empiezan a reducirse el pelotón seguramente, pero no nos han dado datos de quiénes son, entonces tan pronto haya un corredor referente ahí, seguro nos dirán. Corredores en la escapada con tan solo un minuto, se recortó bastante la diferencia en esta bajada del premio de segunda categoría. Simone Petelli, el Intermarché, Wanty Kelly, Elizondi del Cofidis, Alex Baudin del Decathlon AG2R La Mundiale, Adnet Holters, Mikel Vizcarra. Bueno, esos son los cinco que tenemos aquí en la escapada el día de hoy. Corredores más que interesantes, recordemos, tenemos de toda América, ahí 7, 14, serían 21 corredores de toda América, incluyendo los norteamericanos, ¿no? Lo que son latinoamericanos de habla hispana serían 15, de África tenemos 3 competidores, 139 de Europa, 10 de Asia, de Australia, 10 australianos. O sea, Australia siempre fuerte en lo que es el ciclismo, ¿no? Esta es una de las etapas con menos del nivel positivo, una de las que vamos, como les digo, es el abrebocas, ¿no? Porque la del día de mañana tiene muchos puntos de montaña, la del día, el día 6 también, bueno, el día 7 también una locura. Así que para mí la etapa reina sería el día 6, pero la del día
de la llegada a Barcelona, pues no la descuidemos con ese castillo que siempre da de qué hablar. Ahí se cayó de Gran Bernal hace un par de años, si no estoy mal, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí para ustedes? Hoy vivimos 2.272 metros de desnivel acumulado y nos faltan 1.553 metros de desnivel acumulado para vivir el día de hoy, de disfrutar en San Feliu. Que vamos a dar esa vuelta y regresaremos ahí en ese mapita que estábamos viendo. Ahí se ve claramente la vuelta que toca dar para llegar de nuevo a esta población de San Feliu de Quilots. Bueno, es que mi catalán, Dios mío, no te metas con el catalán, que no puedes con el inglés, menos con el catalán. Sigamos mejorando el inglés más bien. Lo siguiente que se viene es este sprint especial de la Fistball, que ya lo tuvimos, ¿no? Ya pasamos por ahí en una ocasión en este momento, y también tiene 3, 2, 1 punto para el paso por ahí. Ya se habrán recorrido en ese sprint especial 75,8 kilómetros. Falta para ese sprint especial 5,5, y bueno, todo en calma. Estoy siguiendo a ver si nos da cuáles son los que ya están descolgados un poco del pelotón. Porque estos premios de montaña, pues claro, ya empiezan a dejar a los corredores más rápidos atrás, los más pesados, los que tienen un biotipo de... Por eso es que esta vuelta es tan buena, porque solamente vienen muchos escaladores, ¿no? De resto, pocos se animan a vivir por acá, a venir por acá. Y eso también vamos a verlo, ¿no? En una etapa de hoy con premio de montaña, segunda categoría. Y aún así vamos a ver un sprint con... Pienso yo, ¿no? A menos de que Pogacar quiera así en el arte de San Grau poner de una vez las cosas de orden y llevarse la primera camiseta amarilla, que no lo descarto. Es Pogacar, ¿no? Es Pogacar y no lo descarto, pero para nada que esas sean las intenciones. Pero tal vez pueda tener más calma, no meterse en el calentado tan de entrada, ¿sí? Sino que tener más calma, dejar que alguien coja la camiseta amarilla hoy. Hay mucha montaña donde puede hacer daño Pogacar. Entonces sencillamente tendrá que escoger, ¿no? Y bueno, no quisiera ser uno de los corredores que están contra Pogacar, porque claro, tú tienes que tener el ojo en el tercer, los premios de tercera, de tercera, de cuarta, de quinta. Tienes que tenerlo pendiente cuando faltan 60, 70 kilómetros, porque puede hacer una de esas locuras épicas que le encanta hacer, ¿sí? Y que nosotros nos las hemos disfrutado, Dios mío, si hemos disfrutado el trabajo de este chico Pogacar. Y cuando no gana también es un gran competidor, ¿no? Eso sí, Pogacar, a diferencia de Remco Evenepoel, que es un poco más agresivo, un poco más suelto de la boca, no sé. El corredor Pogacar me gusta mucho por eso, porque es un corredor claro, un corredor que solamente habla con sus piernas, es un corredor que cuando pierde de buena onda, dice listo, perdí, va, abraza, se toma selfie con los integrantes que le han ganado, y eso hace más grande la victoria o la derrota del corredor, ¿no? Porque otros dirán, uff, le gané a Pogacar, ¿no? O sea, wow. Seguramente dijo, uy, le gané a uno de los grandes, aquí quedó esa foto para mi historia, ¿sí? Uno de los grandes, claro, que es Pogacar, con tan poca edad y todo lo que le queda a este hombre, todo lo que le queda a los eslovenos para disfrutar, se les va diluyendo Roglic, y Pogacar sigue vigente. Y cuánto más ciclismo tendrá Eslovenia para darnos. Simoni, Pietelli, Kelly, Elizonde, Alex Baudin, Ahmed Holter y Mikel Vizcarra son los 5 que siguen, pero ahora ya no tienen sino tan solo un colchón de un minutico, ahora sí los llevan más corticos, más ahí de la mano, y algunos descontados que no, pues, sigue sin decirnos quiénes son, entonces no me voy a arriesgar a adivinarlo, ¿no? Pero cuando uno se pone a adivinar cosas, pues así le va a uno, ¿no?
Entonces yo lo que trato de hacer es solamente con los datos, solamente basándome en los daticos más fidelismos que nos puedan dar para que no nos equivoquemos, o por lo menos posible, ¿no? La equivocación pues siempre está cuando estás en un en vivo y cuando estás en todo esto, pero lo menos posible que nos equivoquemos lo menos posible. Bueno, ya tengo resultado del alta de Los Ángeles desde el puerto de segunda categoría que se vivió Kelly Elizonde. Entonces ya Kelly Elizonde dice, venga para acá mi gente, que aquí me pongo al frente de la montaña, 5 puntos para él, Miquel Vizcarra 3 puntos, Simone Petelli 2 puntos y Agnes Holter 1 punto. Ese es los premios de montaña. A ver, esto es más o menos. Todavía no nos dan, pero ya ha hecho varios, los ha ganado todos Kelly Elizonde. Entonces aquí va 3 puntos más 5 serían 8 puntos. 8 puntos llevaría en este momento Kelly Elizonde en la montaña. Entonces es el nuevo líder de la general, de la general de la montaña, no rey de la montaña, como me gusta a mí llamarlo, ¿no? Por el momento todavía, ¿no? Kelly Elizonde 8 puntos, Miquel Vizcarra sería segundo con 5 puntos y Simone Petelli 3 puntos, todo esto en la clasificación virtual, ¿no? Juan Vicente Gómez Restrepo nos dice, nuestro jefe de filas, ya lo veo bien y con mucho optimismo. Sí, Egan es un corredor de la cabeza estructurada de otra forma, ¿no? O sea, el otro día que Egan empezaba a mostrar buenas sensaciones, todo el mundo decía, mira que cómo lee la carrera. Yo decía, pero Dios mío, esta gente que tiene tantos años en el ciclismo, ¿cómo así que Egan cómo lee la carrera? Si eso ha sido de toda la vida de Egan Bernal, ¿no? Una cabeza fría, un competidor completo en cuanto se llama con sus compañeros. Eso tiene Egan, ¿no? A diferencia, digámoslo así, de algunos otros corredores que no son capaces de reunir su equipo cuando son líderes, esto sí tiene Egan. Egan Bernal se pone el líder y como le ha llevado caramañolas, mejor dicho, hasta la mamá de los competidores más que inician en el Ineos, todos lo conocen, todos lo quieren, todos han recibido una caramañola, una ayuda de él el año pasado, y eso hace que el equipo sea muy, mucho más fuerte, cosa que siento yo, a mi perspectiva, que no tiene el Movistar. El Movistar siempre hay una cosa, una discusión, una cosita. O sea, yo pienso que de entrada vieron decir, no, nuestros dos líderes son Einer y más. ¿Por qué? Porque de todos modos los otros equipos dicen, uy, tienen dos líderes. Pero no, más y más y más. Claro, pues esperemos que más les dé resultado y la carretera no les ponga Einer adelante, pero cuando ya haya perdido 3 o 4 minutos y ya, ay, sí, era Einer el líder. Ya lo sabremos, porque también el nivel de Einer a veces deja cositas que desear, cositas que todavía no termina de rodear y de ser ese gran competidor. Le falta esa G para la gran y redondear esa gran competencia. Entonces ahí eso en cuanto a los latinoamericanos, y en cuanto a la competencia les puedo contar que faltan 98,6 para meta, 38,3 km de velocidad promedio, una buena velocidad para tanto sub y baja, ¿vio? Esto parece un ascensor de esos de hotel que sube y baja, 5 competidores, Simone Petelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Arnett Holters y Miquel Vizcarra. Ellos son los 5 que van al frente, 5, el pelotón a 2.03, y les queda un buen tramo de sube y baja para poder acercarse a las capacidades más a la parte más caliente de esta etapa número 1. De 173,9 kilómetros, de los cuales ya hemos recorrido 76 kilómetros cerraditos en este momento, y una distancia y un tiempo de, ya se van a cumplir dos horas de competencia.
2 horas de competencia en esta fabulosa vuelta a Cataluña. Dirán, Gregario, ¿por qué fabulosa? Espérate, te cuento, porque Dios mío, esto se va a poner caliente, no solamente hoy. Hoy seguramente puede haber algunas diferencias. El bien dicho y siempre ponderado que se dice que hoy se puede perder la competencia. Sí, sí se puede perder la competencia el día de hoy, claramente. Claramente. Y aquí nos dice Humberto Giraldo, buenas para ti, jefe de pilas. Humberto, métete en el pelotón, métete, que para aquí está Gregario, que se pone al frente, pechito al viento por ti. Así que bueno, y si suscríbanse y todas esas cosas que les gusta aquí a YouTube, suscríbanse, mi gente, que todo eso les gusta aquí a YouTube. Mira, ahí se suscribe Gerardo Aras, hay un nuevo jefe de pilas. Eso, así como hizo Gerardo, pues suscríbanse ustedes también. Pues bueno, si les gusta esto, si están en buena onda con sus gregarios, entonces dicen, me suscribo porque así me avisa de todo lo que los gregarios crean para nosotros. Líderes a tan solo un kilómetro del sprint intermedio, ahí se van a acercar cinco ciclistas que son Simón Bettegi, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Agnes Holters y Mikel Vizcarra de Euskaltel Euskadi. Bueno, esas son las situaciones. El pelotón vuelve y se reagrupa todito. Vuelve, está metido todos los 170 ciclistas, otra vez se reagrupan. Está ahí Tadej Pogačar, Joao Almeida, Pavel Sivakov, Serge Kuss, Tianus de Brook, también Mikel Landa, Ilan Valwinder, quien más vemos por ahí, Kirsten, Egan Bernal, Ethan Hayter, Lauren de Plus, a ver, también por acá Carlos Verona, Jacobo Mosca, Damiano Caruso, Bolspous, también, es que también tiene buen equipo, Jan Hayter del Bahrein también por ahí metido, Lenny Martínez metido también en esto, todos cogiditos, todos metidos en el pelotón como deben estar ustedes, metiditos, resguardándose del viento para que no me les dé un resfriado. Para eso están los gregarios, para ponerte aquí pechito viendo con ustedes. También vemos a Alexandre Brazov, a Sergio Higuita, a Hugh Carty, a Esteban Chávez, a Henry Mas, a Igne Rubio, a Iván Ramiro Sosa, que bueno, antes Iván Ramiro Sosa en sus tiempos antiguos, pues fue antiguos de entre comillas, era un competidor impresionante para este tipo de competencias, ¿no? Lo tenía uno que tener pues siempre ahí como un competidor que podía ganárselas. No sé qué le ha pasado a Iván Ramiro Sosa. El año pasado fue un año complicado y este año pues van a tener que ponerse muy atentos porque es un año de que ya tiene que también volver por sus vuelos, porque Iván Ramiro Sosa siempre le daba muchos puntos al equipo Movistar y en este momento pues ya se empieza a diluir esas situaciones. Para un ciclista que estaba hecho para carreras, en algún momento dijeron que podía ser ganador hasta de grandes competencias, pero yo pues ya después nos fuimos dando cuenta de que era un corredor más bien para ganar carreras de una semana como esta, ¿no? Pero también eso también empieza a dilucidarse de otra forma, porque ya estas carreras vienen los Tadej Pogačar, vienen los Vingegaard y dejan poco para todos ustedes, ¿no? Dejan todo para poco para los otros ciclistas, ¿no? Los chicos de hoy, los nuevos, son canibalistas, ¿no? ¡Ah! Caníbales, así como Edmers, que querían todo, ¿no? Y entonces, de otra forma, los Vingegaard, los Pogačar se han vuelto un poco caníbales, ¿no? A donde van, devoran todo, destruyen todo, aplastan a todo el mundo y tratan de dejar una firma indeleble en todas las competencias donde van. Y eso esperamos aquí de Tadej Pogačar, ¿no? Esa firma, ¿en dónde la pondrá? ¿En qué puerto? ¿En cuál etapa? ¿En dónde se sabrá? ¿O definitivamente habrá alguien que pueda batir, además de Vingegaard, a Pogačar?
interesante también con tanta montaña, de mostrarse cada uno de ellos en dónde los pone la carretera y a cuánto están de los súper, súper dotados de este ciclismo moderno, como son Tadej Pogačar y Vingegaard, que son los dos que sacan la cabeza por encima de Roglic, de Remco Evenepoel y de todos los otros. Eso es más o menos mi imagen que veo yo de este ciclismo en el 2024. Ya se transcurrieron 2 horas 4 minutos. Faltan 93,9 kilómetros para la meta y ya pasaron el sprint especial. Estamos esperando que nos dejen esos gatitos del sprint, pero pasaron ahí muy cerquita también los competidores del pelotón, aunque ya vuelven a tomar un poco más de distancia. Otra vez se empiezan a distanciar un poco. Esa subida, esa bajada vertiginosa al puerto de segunda categoría hizo que se descontara mucha distancia, ¿no? Pero vuelve a ampliarse 2.17 ahora con el pelotón. 2.17. Entonces la escapada tiene ese pequeño colchón, ese pequeño permisito para poder ir ahí con un pequeño colchón por delante del pelotón. De los líderes, que vamos a ver si hoy se vive algo de fiesta en este Alto de San Grau, el siguiente puerto de segunda categoría que tendremos más o menos en una hora, más larga, ¿no? 2 horas, creo que no puede ser tanto tiempo. Si llega al final de la competencia, estaremos viviendo ese puerto de San Grau que seguramente dará desastres en el pelotón y nos mostrará cuáles van a ser los competidores más fuertes y los que van a estar aquí al pelo duro. ¿Sí? O sea, ¿quién es el que no va a descolgar ni un solo metro? Porque aquí, en estas etapas, no te puedes descolgar ni un solo metro, porque después tienes que recuperarlo, y para recuperarlo tienes que hacerlo en la montaña, ¿no? Entonces no hay otra forma de recuperar tiempo aquí. El UAE al frente del pelotón, el UAE ya se hace cargo de las circunstancias, ya se siente un líder, ¿cómo se llama?, honorífico por tener al mejor competidor de la competencia en sus filas. Entonces ya dicen, listo, vamos a tomar esta posición de liderazgo desde la primera etapa, y sobre todo que también es un laboratorio muy bueno para el UAE, un laboratorio muy bueno para todos los equipos, poder verse dentro del pelotón, cómo se maneja, cómo poder manejar ya en otras circunstancias de las grandes vueltas. Y Pogačar tiene que afinar muy bien su equipo para lo que nos queda ya queda poco para el Giro, ¿no?, que es uno de sus principales objetivos este año. Yo creo que más que el Tour, el Giro es el objetivo de Pogačar este año. O sea, si él se gana el Giro y queda quinto en el Tour, yo creo que se va feliz. Y si puede hacer una vuelta a España buena o ganársela, también sería muy importante. Pero yo creo que eso, vamos a verlo, ¿no? Porque yo creo que no queda. Depende, él dice que no va a ir a la Vuelta a España, pero depende, ¿no? Depende de cómo le vayan estas dos vueltas, porque si no le va bien, pues algo tendrá que rescatar de la temporada, aunque la temporada ya empezó de gran forma para Pogačar, ¿no? Dos competencias, una victoria, un podium en un monumento, nada más y nada menos, una gran victoria en Astana de una forma categórica y deja una sensación de superioridad impresionante con los otros corredores. Entonces eso es más o menos, y los otros corredores también poder ver qué tan cerca están de él o si no están tampoco tan lejos como presumían ellos, ¿no? Eso también puede... ¡Ay! Se me apagó este cosito, se me fue a cortar las cosas. También Ellos tienen que saber eso, ¿no? Que a cuánto están de Pogačar, qué pueden hacer, cómo pueden esperar, y Pogačar también irle diciendo, a ver, quietos que vengo con toda. Atención, señores, que aquí soy el jefe, y no solamente por títulos ganados, sino por forma, ¿no? Porque es que una cosa es la forma y otra cosa son los títulos y la historia, ¿no?
Tiene que ver con validarse las dos cosas para que seas el mejor competidor para tu equipo, ¿no? Porque es que, a ver, he escuchado que, Pogacar ya ganó. Eso, ya venga, recoge el título Pogacar, es que ni para qué lo ponemos a correr, pobre muchacho, ¿no? Que nos suda. No lo pongamos a correr, tome el título Pogacar. ¿Cuántas camisetas quiere? La de montaña también, dásela, que eso seguramente la hubiese ganado. No. Aquí tiene que venir a competir, tiene que venir a competir con un Lenny Martínez, que también quiere saber qué tanto puede llegar, cuál es su techo. Tiene que competir con Blasov, tiene que competir con Simon Yates. O sea, tampoco es que la tenga pues de papayita como todo el mundo lo piensa, ¿no? Ah, ya se lo ganó. Yo creo que él dirá, qué duro, ¿no? Me toca ganarme las competencias y además si no me las gano, pues le salgo a ver a la gente, ¿no? Difícil cuando generas esa expectativa tan gigante, tan grande en los fanáticos. Simone Petelli, Kelly Edison de Alex Baudí. A ver, retomo para decirlo también los equipos. Simone Petelli de Intermarché Wanty, Kelly Elizondi del Cofidis, dorsal 135, Alex Baudin, dorsal 155 del Decathlon AG2R, la Mundiality, Arnel Holters del 1X Mobility, Miquel Vizcarra del Euskaltel Euskadi. Esos son los 5 escapados en este momento, 5 que llevan 2 días con el pelotón que va todo agrupado, liderado por el UAE Team, según nos dan los datos y las informaciones por aquí. Vamos a seguir actualizando a ver qué otras cositas nos traen los datos que pueden darnos en la vuelta a Cataluña, esta vuelta fantástica que la estábamos esperando, ¿no? Yo cuando miraba el calendario de la vuelta de las vueltas, yo estaba esperando esta vuelta a Cataluña, se los aseguro, porque decía yo, va a estar muy buena. Es que aquí muestro una fotico de los principales competidores el día de hoy. Y es que mira, hay carne ahí para hacer fiesta, ¿no? Si pudieran allá hacer Grillita, Pogacar, a Egan, bueno, mira. 1, 2, 3 ganadores de Tour de Francia, un ganador de Vuelta a España. No, impresionante, por ahí también se ve corredores del Astana. Esa es la situación en este momento, foticos que nos va dejando el carro Escoba de la Vuelta a Cataluña y foticos que vamos trayendo para ustedes. Cositas que vamos trayendo también para ustedes, para que ustedes vayan viviendo pedacitos de toda esta fiesta. Aquí les veo, vea, esta mañana Ser Cruz, que también es uno de los más asediados por la prensa, uno de los más asediados por los fanáticos. Ser Cruz. A mí me va a gustar mucho esta vuelta porque nos va a dejar muchas referencias de cuáles son los verdaderos fuertes para esta temporada, ¿no? Aquí, 500 victorias, ¿qué nos dice esta fotito tan chévere? Concretaron 500 victorias el Ineos Grenadier, bueno, muy chévere, mira, muy espectacular. Hay historia en ese cartel, Dios mío, que sí hay historia, ¿no? Mira. Y antes que, bueno, no digamos que antes era el Sky y todavía había más victorias, ¿no? Pero como Sky, como... Ah, bueno, sí, les cuentan las del Sky, mira. Mira, aquí Geraint Thomas. Espectacular afiche, aquí se los dejo para que ustedes lo puedan disfrutar. Para que ustedes lo puedan ver. Y puedan hacer parte de la historia del Ineos Grenadiers y de ese equipo tan fantástico que en algún momento dijimos que el Sky estaba volviendo a el ciclismo aburrido, de lo que ganaban, pues eso ya no es tan así, desafortunadamente ya el Ineos se ha ido deluciendo un poco, digámoslo, tenemos que tenerlo muy,
muy presente de que la realidad Ineos no es lo que fue en algún momento, pero sigue siendo un equipo bueno, un equipo a tener en cuenta. 5 son los escapados, aquí se los dejo en pantalla para que los puedan ver. 5 es la escapada del día de hoy, 5 ciclistas. Simon Bezzelli del Intermarché Wanty. A ver si se los puedo irse mañana a la gira. Bezzelli del Intermarché Wanty. Kelly Elizonde, aquí está. Del Cofidis. Alex Baudin, que sería este corredor del Decathlon AG2R, la Mundial Team. Adnet Holters del 1X Mobility, que sería acá este de rojo. Y bien más nos queda Miquel Vizcarra, el corredor de naranja. Ellos son los 5 escapados, 5 que volvieron a ampliar un poco la diferencia a 2.10. A 2.10 había ampliado esa diferencia con los escapados, entonces ahí los tenemos. Ahí tenemos esa imagen que nos ha dejado el carro Escoba de la Vuelta a Cataluña. Que el carro Escoba ya nos conoce, ¿no? El de la Vuelta a Cataluña. Entonces ya saben. Ah, bueno, foto que vayamos recogiendo, cosas que vayamos. Aquí le hacemos el paquete de regalo y yo paso por el carro Escoba. ¡Tum! Recojo todas las fotos y las traigo para ustedes. Y esta fotaza que también quedará para la historia del retorno de Nairo Quintana. Nairo Quintana retorna a la Vuelta a Cataluña, esa vuelta que le ha dado tantas emociones y tan buenas sensaciones al corredor, y también un entry más que, bueno, tendrá que revalidar hoy porque es el llamado a ser el ciclista más importante de este equipo. Y Ineos Rubio, que bueno, ojalá tenga la paciencia y la tranquilidad y la mente fría, no le pase como a Superman que se le subió la adrenalina y tenga la mente fría para poder asumir las posiciones que le va tocando en cada una de las competencias, porque pues es tu equipo, son tus jefes y pues, de todos modos ellos son los que mandan, ellos son los que tienen ahí todo en su lugar y para eso se trabaja, ¿no? Para ellos se trabaja y esa es la situación de competencia. Y bueno, el Regario, ¿cuánto queda para la meta? Va a tomar este cafecito y les digo. Cafecito colombiano, mi gente. Dale, cafecito de Colombia para el mundo. 5 ciclistas son los escapados y les queda 85,8. Llevan 2.10 con el pelotón. Un pelotón que se partió en algún pedacito, un pedacito. Algunos rezagados, pero ya nada que poner, ¿no? Entonces sí, ¿quiénes son los posibles ganadores de esta Vuelta a Cataluña? Pues puede ser Tadej Pogačar, como les decimos, un Lenny Martínez, atención con Lenny Martínez. Aquí, bueno, les voy a mostrar esto, que está interesante porque han hecho como un porcentaje de posibilidades de cuáles son los que pueden ganar la Vuelta a Cataluña. Entonces analicémoslo a ver si estamos de acuerdo o no con este tipo de situaciones, mira. Entonces el porcentaje de que gane Tadej Pogačar sería de un 89,5. ¡Ay, Dios mío! El porcentaje de que gane Lenny Martínez con el Groupama es de 72,2. Mira, lo que yo venía diciendo, no estoy muy equivocado con los números y con todo este tema, ¿no? El porcentaje de Gamberrán, imagino que estos son análisis de números y computaciones que a la hora de cuando se pone la carretera esto sale volando. Estos papeles salen volando, pero a veces tienen algo que analizar para nosotros, ¿no? El Ineos con un 40% tendría Egan Bernal, Cercus con un 35%. Uf, no le dan muy poquito para el ganador de la Vuelta a España. Bueno, no le dan muy poquitas posibilidades. Maxi Magil del Lotto Destiny, 34,7%. Bueno, no le dan. Sí, mira, Alexander Bastos, 31%. Domen Novak del UAE Team Emirates, pero bueno, es compañero de Pogačar, pero por si acaso, ahí lo ponen. A Paul Pous, a Iván García Cortina. Ve, aquí no veo, es a Iner Rubio, ¿no? Entonces parece ni a Enric Mas, ¿no? Tampoco lo veo, no lo pusieron aquí. Bueno, parece que no tienen muchos numeritos para mostrarles a los especialistas para que lo pongan ahí.
Entonces, esos numeritos también interesante verlos, interesante ponerlos ahí para poder estar muy al día con todo lo que también dicen los que más saben de estilismo. Los números también hablan, y hoy en día con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cositas para saber con numeritos cuál serían las posibilidades, pero como afortunadamente el ciclismo no se puede atar a números solamente, no se puede atar a los números, entonces muy interesante ver cómo los ciclistas rompen estas estadísticas, cómo las llevan al piso y dicen no más. Bueno, yo sí quiero mostrarles a esta gente de Pro Cycling, sí, que nos da tanto la vida con sus likes, con sus stats, con sus estadísticas. Démosle algo aquí en referencia a esa, la comunidad de la página de Pro Cycling, que tantas transmisiones nos han acompañado los chicos de Pro Cycling. Sí, entonces muchísimas gracias a ellos por el trabajo y por siempre estar ahí en las competencias. Eso sí, ¿no? La pasarán mal, ¿no? La pasarán aburridos allá en cada una de las competencias, no lo creo. Ahí mi corazoncito para ellos, porque de verdad que me pongo muy contento de que haya gente tan apasionada por el ciclismo y que todos los días trabaje tan fuertemente para traerme esta información. También quería recordarles el zapotico de la Milano San Remo. Ay, Dios mío, Pogacar. Ya dejaba algunos visos con Casper. El otro día estaba Casper con la novia y le ponía en las redes sociales: Casper, es que eres muy hermoso. Y yo, ay, Dios mío, Pogacar, ¿pa' dónde vas? Muy chistoso, pero bueno, se ve que es una solamente buena onda y solamente también buena. Esto en cuanto a la Milano San Remo que vivimos. ¿Por qué la traigo aquí? Pues porque es un monumento y lo vivimos hace muy poquitico, ¿no? Y Michael Matthews, que se le ve sonriendo, pero ay, Dios mío, si le ha picado en el palo a este hombre y no ha podido ganarse la Milano San Remo, ¿será que antes que termine su competencia podrá lograrlo? ¿Antes de que termine su carrera deportiva? Esperemos que sí, porque se lo merece. Ha sido cuarto, tercero, segundo, bueno, de todas las posiciones menos primero. Regresemos aquí a la Vuelta a Cataluña, distancia para la meta 82,6. Y siguen cinco ciclistas al frente. Y distancia promedio del nivel que nos queda restante en esta etapa son 1258 de los 2200 largos que teníamos el día de hoy. Entonces, esa es la circunstancia. Simone Petelli, el Intermarché Wante, Kelly Elizonde del Cofidis, Alex Baudin del Decathlon, AG2R en las mundiales, Admir Holter y Mikel Vizcarra. Bueno, también no se pueden olvidar aquí nuestros patrocinadores, nuestros parceros, Run Independencia, Bici Colombia, una de las mejores tiendas de ciclismo de Cali, Colombia. Entonces, si entra, estaba aquí desde el principio del canal, cuando teníamos 5 suscriptores, ya Bici Colombia nos decía: me meto, apuesto. Y también Rock Cycling, que recientemente se suma a nuestros patrocinadores, a nuestros, bueno, digámoslo así, parceros del canal. Y Run Independencia, que es una carrera que se correrá el día 20 de julio en Cali, Colombia, del cual tengo el honor de ser el speaker oficial. Entonces, para los que quieran saludarme, y bueno, todos los que hacen ciclismo también hacen carreritas de running, entonces estamos incursionando en esto con Run Independencia. Y no olvidemos a César, esa marca tan espectacular de ropa que también se unió recientemente a nuestro canal. Bueno, les voy a dejar un momentico con los logos de nuestros patrocinadores. Me va a traer un avituallamiento, agüita, más bocadillos para seguir aquí conectados con ustedes. No se vayan, no se muevan, que no me demoro absolutamente nada.
Muchas gracias por seguir conectados con nosotros, por darnos esa pequeña espera mientras hayamos puesto nuestro avituallamiento. Dios mío, ¿qué les voy a decir yo? Nuestra producción, les voy a decir algo grave, difícil de nuestra producción. No hay bocadillos. Dios mío, no hay bocadillos aquí en nuestra cabina de transmisión. Sí, hay bananitos, pero no hay bocadillos. No, ¿qué pasa? No, así. Estuve a punto de parar la transmisión porque no había bocadillos, pero bueno, vamos para adelante porque los ciclistas a veces van hasta sin agua, entonces yo también así. Pero ahí les dejo ese apunte a nuestra producción. Los bocadillitos son muy importantes en esta cabina. Simone, Betelli, Kelly, Elizonde, Alex Baudil, Agnes Holter y Miquel Vizcarra son nuestros 5 escapados del día. Distancia recorrida, no, perdona, me dice la producción que no lo estoy extrañando para nada, pero por Dios, y ustedes son los mejores, siempre están aquí atentos a todas las cosas que necesitan nuestros Dios, solamente un apunte. Pues yo soy el más mínimo aquí en esta cabina, un apunte. Están dejando ahí, nada de cosas, ustedes regañen a mí que ustedes son los que mandan aquí. Listo, distancia recorrida 94,6 y nos quedan 79,3 kilómetros de fiesta ciclística. Desnivel que hemos tenido 1309 metros de desnivel acumulado y siguen los 5 escapados al frente a 1.38 ciclistas. Simone Petelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Agnes Holter y Miquel Vizcarra, ellos son los 5 que están al frente, los 5 que están tratando de llegar a ese segundo puerto de segunda categoría, el Alto de San Grau, que difícilmente lograrán ponerse allá adelante, ¿no? Yo no lo veo, yo pienso que ese Alto de San Grau ya lo van a vivir los competidores de la general, los competidores más importantes. Y los ciclistas pues ya tuvieron una fiesta aquí de escapada, los dejaron ir un poquito, vamos a ver cuándo los ponen en orden y cuándo los vuelven a meter aquí en el pelotón. Entre tanto, pues ellos siguen ahí al frente, se han hecho los puntos de montaña, ya como les decía, ya les voy a decir, ya hay clasificación virtual de la montaña. A ver. El último resultado al sprint, ya les voy a decir cuál fue. Les voy a actualizar para poder poner todo el día. Sí, aquí está. Resultado al sprint, el último sprint, Miquel Vizcarra lo ganó con 3 puntos y bonificación de 3 segundos. Simone Petelli, 2 puntos y bonificación de 2 segundos. Y Alex Baudin, 1 punto y clasificación y bonificación de 1 segundo, eso en el sprint. Y la clasificación virtual de los sprints en este momento tiene como líder de los sprints a Miquel Vizcarra con 6 puntos y Simone Petelli con 4 puntos, pero todo esto hasta ahora está continuando, así que ahí estamos aquí viéndolo con ustedes. No se despeguen, que aquí va a haber fiesta toda la semana. Hoy, mañana, pasado mañana, hasta el día del sprint, porque también tenemos a Ular ahí también para saber si el corredor venezolano puede también ganar más etapas y meterse como uno de los grandes competidores del pelotón, ¿no? Bueno, aquí haciendo el avituallamiento para no tener que estar mandándolos a comerciales. Yo quiero poquitos comerciales. Sí, poquitos comerciales, muchas gracias a nuestros patrocinadores, pero poquitos comerciales porque es que esto vinimos fue aquí a narrar ciclismo, no solamente a ver artículos, ¿no? Pero el ciclismo es la vida y el alma de este canal y a eso nos dedicamos, ¿no? Y los patrocinadores, pues es nuestro ratico de más que les damos a ustedes para que puedan, ¿no? Y también recordándoles que abrimos nuestra tienda ahora ya YouTube, ya somos, Dios mío, es que ya somos socios de YouTube. Ya nos aceptaron como socios de YouTube oficialmente, eso nos da una felicidad grande. Gracias a ustedes por ayudarnos a conseguir esto.
y hemos abierto nuestra tienda también, ahí los invito a que la visiten. Yo creo que ya en el link de abajo están vasos con nuestros logos y ahí me la paso haciendo diseños para ustedes y que puedan tenerlos en las camisetas y todo el tema, ¿no? Los que están en Colombia pues ya me dirán más directamente, que seguramente yo se los puedo conseguir más barato que lo que están ahí. Y en los que están fuera de Colombia, sí, esos precios están muy bien para ustedes. Listo, 5 ciclistas, 5 al frente, Simone Pitelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Adnan Holzer y Mikel Vizcarra. Mikel Vizcarra en este momento se está poniendo como líder virtual de los puntos de la clasificación de la regularidad, y Kelly Elizonde, que se pone como líder de la montaña virtual también. Todo esto virtualmente, todavía no hay nada. Ya mañana, después de la competencia, después de que los comerciales hagan sus cuentas oficiales, sabremos quién es el verdadero líder de estas clasificaciones. Y bueno, ¿qué les voy a decir yo? Si es que realmente el que gane los sprints, o bueno, el que gane la camiseta de la regularidad, nunca mejor dicho la regularidad, porque es que aquí poco llano, y si es muy irregular el trazado, ¿no? Muy irregular el trazado. Entonces estas son las circunstancias de competencia. Estamos aquí a 44 kilómetros del siguiente sprint especial, del siguiente relojito que se ve ahí antes del premio de montaña de Alto de San Grado, que es el que próximamente estarán viviendo. Pero estamos ahí en ese tramo de sub y baja, quema, ahí en esos tramos para arriba y para abajo, que son los tramos que tenemos que tener aquí muy atentos para la visualización de quién se nos queda, ¿no? Quién se deja la bici, cualquier cosita de esas, porque no creas, pasan cosas y cosas interesantes que están pasando en la Vuelta a Cataluña. Bueno, como les decía, un clima bastante bonito, 17 grados centígrados para los competidores. Yo creo que es el clima ideal para el ciclismo, ¿no? Un clima fantástico. Recordemos que también cuáles son los competidores que han ganado esta Vuelta a Cataluña, que son muchos y muy importantes, ¿no? A ver, voy a mirar aquí la historia del palmarés. Bueno, aquí ya lo tengo. En el 2023 ganó Primo Roglic, seguido de Remco Evenepoel y Joao Almeida en el podio. Entonces ahí interesante, como les decía, Joao Almeida ya ha quedado en el podio de esta competencia. En el 2022 Sergio Higuita ganó esta competencia, seguido de Richard Carapaz en ese ataque que hicieron en las últimas etapas, logrando sacar esa diferencia y ganando Sergio Higuita y a Joao Almeida otra vez en el podio, ¿no? En el 2021 Adam Yates, Richie Porte y Geraint Thomas. En el 2019 Miguel Ángel López ganaba esta competencia, Superman López la ganaba, Adam Yates segundo y Egan Bernal era tercero, ¿no? Nairo Quintana la ganaba en el 2016, Alejandro Valverde en el 2018 y 2017. Mejor dicho, les voy a poner aquí para que ustedes se deleiten también conmigo. A ver, Alberto Contador, esto se la quitaron a Alberto Contador. Hernán Buenahora, mira, en el 98 ganó esta competencia. Rigoberto Urán ha estado en el podio, Santiago Botero también ha estado en el podio. Álvaro Mejía ganó esta competencia en el 1993. Ahí está, Auledino Cubino, nada más y nada menos. Aquí mira, San Kelly. ¿Quiénes más han ganado esta competencia? Mariano Díaz, Luis Ocaña, Felipe Gimondi, ay Dios mío, en el 72, Eddie Merckx, obviamente, Eddie Merckx en todas, es que no es difícil encontrar una competencia que no sea ganada de Eddie Merckx. Jacques Anquetil, el hombre Croner, Mr. Croner, en 1967, este competidor que cogía en esas con el clavador de 100, 100 y pico de kilómetros y ta, 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 atendía a todo el mundo. Eso es un poquito de la historia, un poquito del recuerdo de los que han ganado esta competencia.
Recordemos que Sebastián Masdeu fue el primero en ganarla por allá en 1911 y en 1912 José Magdalena. Esos son José Magdalena, que ya había quedado en el podio en 1911, pudo ganarlo en 1912. Esa es una pastillita de historia que traemos para ustedes, para que no se nos pierdan y siempre estén atentos ahí. Porque la historia también es lo que revalidan cada día estos ciclistas en las competencias, ¿no? Aquí, 5 son los escapados: Simón Petelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin, Ahmed Holker y Mikel Vizcarra. 2 horas 35 minutos de competencia, distancia recorrida 101 kilómetros y nos quedan 72,3 de fiesta en la montaña. Aquí nos dan algunas imágenes del pelotón, pero bueno, de esta salida previa, todas esas previas de lo que se vivía en la salida. Ahí Mikel Landa, que también será un competidor a tener muy, muy atentos, estaremos de Mikel Landa. Y el landismo, a ver si por fin les regala algo el landismo. Mikel Landa, que sí nos deja emoción y todo, pero al final se diluye la cosa, ¿sí? Y por eso es que no soy muy landista, que digamos. No, lo digo, ¿sí? No soy muy landista. Algunos me dirán, pecador, ¿por qué no eres landista? Pero bueno, no lo soy muy landista. Soy más de Pogachar. Pogachar es un competidor que sí que me pone una ficha. Por aquí cae una ficha buena de Pogachar. Y bueno, tenemos que tener algunos ciclistas aquí en nuestra cabina, porque somos fan de póster de algunos de los ciclistas. Y algunos que, bueno, no tendría de Renko, a menos de que me lo firme y que ya me demuestre que no es tan mala onda. No tendría de Renko. Bueno, continuemos en la competencia, no nos desviemos de la atención de 71,4 kilómetros, 5 ciclistas todo el día, todo el tiempo. Les falta ahí unos menos de 40 kilómetros para el siguiente tramo caliente de la competencia. Vemos todo el pelotón agrupadito, vemos todo el mundo que le cae el solecito. El UAE como si estuvieran ya de líderes al frente del pelotón, todo el UAE, 2, 4, 6, 7 competidores al frente, poniendo buen ritmillo. Vamos a ver si es que Pogachar quiere decir desde hoy, ¡toma! ¡No más! ¡No más, señores! Si acaba esta fiesta desde bien temprano, porque no me quiero desgastar mucho, ya lo veremos, todavía no podemos decirlo. Todavía no podemos certificarlo, pero por lo menos en este momento sí se empieza a poner muy, muy caliente con el UAE al frente a 71,3, el grupo bien agrupadito como nos gusta estar ahí en el pelotón. Y los cinco que están al frente, recordemos, son 10 colombianos, 15 latinoamericanos, los que son los llamados pues a representar a Latinoamérica, ¿no? Bueno, voy a poner a Pogachar aquí en la encuesta. En la encuesta va en este momento, ay, que se me hizo, Dios mío. Aquí con 210 votos, uy, qué buena votación el día de hoy. Y tiene ganando a Pogachar, a Kurz, a Egan Bernal y a Vlasov. Bueno, a Egan Bernal le ganan un 34%, Kurz 9% y Pogachar 54%. Yo voté por Pogachar, lo admito. Y Vlasov 3%. Esa es más o menos nuestra encuesta, que la tendremos ahí otro ratico más antes de que se acabe la etapa, pero la cerraremos. Pero muy buena participación en la encuesta del día de hoy, más de 200 votos en nuestra encuesta. Me gusta cuando hacemos ese tipo de preguntas, porque la gente se suma a esa fiesta. Lástima que no haya más opciones, solamente me da 4 opciones de respuesta, entonces no pude poner a otros, o poner, bueno, que de pronto algún otro sea un líder tapado, ¿no? Que alguien de atrás, que nadie tenga en las quinielas,
venga y gane, ¿no? Ya pasó en la París-Niza con Johansson, que sí, pues es un muy buen competidor, pero nadie pensaba que iba a ganar a Primo Roglic y a Renko de Pool. Aquí tenemos a Luis Mendel, el 123 del Intermarché Wanty, aquí quedó colgándose un poquito, aguantando en el fondo del pelotón, tratando de sostenerse 70 kilómetros para la meta. 1.28 es la diferencia en este momento, bueno, baja en 1.28, un minuto, bueno, ahí se va fluctuando y se va poniendo mucho verde. Me encanta esa parte de Cataluña porque siempre hay mucho verde y luego nos estaremos acercando a las montañas. Ya el día de mañana yo creo que ya tendremos montañas nevadas en esta vuelta a Cataluña. Un minuto con el pelotón, 69,6 kilómetros para la meta. El UAE todo al frente, el UAE demostrando todo su poderío como equipo, echándole todo los vatios al frente del pelotón para que nadie se ponga en ninguna circunstancia. Seguramente ellos quieren hacer fiesta el día de hoy y llevarse la primera etapa. Vamos a ver si con Pogacar directamente, ¿no? Es tan bueno el ritmo del UAE que desprende un poquito los corredores, estira el pelotón todo el uno en uno. El UAE a 69 kilómetros para la meta empieza a poner buen ritmo. Empiezan a volar los vatios y vatios. Empieza a subir la cadencia. Como les digo, 2, 4, 6, 7 corredores. 7 corredores al frente, seguidos de un corredor del Lotto Soudal. Tienen que estar muy atentos porque con este ritmo que está poniendo el UAE fácilmente se puede romper el pelotón. Se ven algunos espacios, algunos colchones que tendrán que cerrar los otros competidores. Vemos competidores del Ineos cerrando ahí. Vamos a ver, 68,6 kilómetros. Tan solo 53 kilómetros, 53 segundos con los 5 que van al frente con la cabeza de carrera que es Simone Petelli del Intermarché Wanty, Kelly Elizondi del Cofidis, Alex Baudin del Decathlon AG2R La Mundial, Ahmed Holter del 1X Mobility, Mikel Vizcarra. Ellos son los 5 escapados en este momento, pero poco les veo de esperanza sobre cómo pueden ganar, que puedan ganar el día de hoy, porque el UAE está poniendo un ritmo demoledor atrás. Está empezando a sufrir algunos competidores al fondo, mientras aquí al frente de las capas sigue moviéndose, sigue tratando de sobrevivir el corredor. Ya les digo quién es este que se nos está tratando de quedar. A ver, Kelly Elizondo, claro, es que ha gastado mucho para poder ganar la montaña y tal vez no es tan bueno bajando, ¿no? Es que esto subiendo, sube y baja. Todo es un sub y baja impresionante el día de hoy. Mikel Vizcarra tratando de no desprenderse, el UAE tratando de eliminar a algunos de los competidores de entrada quieren ponerse como líderes. El DSN se pone ahí también. Vemos corredores del UAE, del Leader Education Fair, en una buena posición. También del Little Trek. Bueno, aquí ya pasan por un bosque y no nos deja ver más el helicóptero. Pero esas son las circunstancias de competencia. El lote estirado, lo pone muy tenso el UAE. Pone a todo el mundo muy atento. Vamos a ver, porque a veces trata de reventarse este pelotón en esta parte más quebrada de la competencia, en esta parte. Bueno, nos dice Brenda Sosa, buen día para todos, buen día Brenda, ¿cómo estás? Y nos dice también una pregunta, ¿quién es el gran rival de Pogacar? Para mí Lenny Martínez es el gran rival de Pogacar en esta competencia. Landa no lo veo. A Egan lo veo sosteniéndose, estando bien en los grupos, pero no lo veo como el gran rival de Pogacar.
los grandes rivales de pronto, Cercus también, ¿no? Cercus, que es un corredor que ya ganó la Vuelta a España y que puede hacer una muy buena competencia aquí en esta vuelta si lo rodean y si es el líder natural del equipo. Entonces, esa es mi opinión, Brenda Sosa. Dime tú, ¿cuál crees tú que es el competidor más importante de Pogačar? ¿Cuál crees tú? Apúntamelo ahí y nos compartes con nosotros, Brenda, que tú siempre nos das buenas cositas para debatir. Aquí nos pasa en el sprint intermedio que acabamos de vivir, Mikel Vizcarra, recordemos 3 puntos, Petelli 2 puntos. Esas son las circunstancias de competencia. Ya les voy a dar todos los resultados de las clasificaciones de hoy. En el primer premio de montaña de tercera categoría, Kelly Elizonde gana, Mikel Vizcarra segundo y Simone Petelli tercero. Luego seguía un sprint, luego ese primer premio de tercera categoría, ahí lo ven en el relojito, ese sprint ya se pasó, Mikel Vizcarra 3 puntos, Simone Petelli 2 puntos y Agnes Holter 1 punto. Luego sería el Alto de Los Ángeles, que le dio 5 puntos a Kelly Elizonde, a Mikel Vizcarra le dio 3, Simone Petelli 2 y Agnes Holter 1. Luego vivimos otra vez el Bisbal, otro sprint especial ahí, Mikel Vizcarra 3 puntos, Simone Petelli 2 y Alex Baudin 1. Y ahí eso es más o menos lo que hemos vivido, nos falta otro sprint especial. Y nos queda aún más el premio de montaña de segunda categoría del Alto de San Grau. Estas son las competencias, esas son las posiciones el día de hoy. Alto de San Grau. En esta competencia no es como la París-Niza, que el último puerto daba doble puntuación, ¿no? En estas todos los puertos dan la misma puntuación. Un puerto de segunda categoría le da 5 al primero, 3 puntos al segundo, 2 al tercero y 1 al cuarto. Esta es más o menos para que lo tengamos en cuenta. Estos 5 competidores, pero el pelotón se estira. Qué trabajo tan importante el que está haciendo el UAE desde muy temprano. Y los escapados tratando de sobrevivir en este sube y baja, sube y baja. En este momento van bajando, en este momento van marcando esas posiciones del frente del pelotón. Frente del pelotón, pero les queda poca vida. Vamos a ver quiénes resisten, vamos a ver quiénes pueden seguir ahí. 2 franceses, 1 italiano, un corredor de Dinamarca y un español. 5 son los que van al frente. Aquí vamos con ustedes, con todos nuestros jefes de filas. Regálenle like al gregario, que aquí estamos para ustedes. Y vamos hasta toda la semana, hasta el domingo. Ese domingo que vamos a tener, otro domingo que vamos a tener que madrugar tempranito para vivir en la fiesta del ciclismo. No nos podemos perder nada de lo que viene para nosotros. A ver, bueno, estaba mirando a ver si me mostraron la clasificación virtual de la montaña. Pero creo que ya les voy a decir quién es que está liderando esa clasificación por el momento. A ver, ya les digo. Kelly Elizonde está liderando con 8 puntos la clasificación de la montaña y sería el primero en ponerse esa camiseta de la montaña. Camiseta de la Vuelta a Cataluña que... ¿cómo les...? Mañana vamos a verla, ¿sí? Mañana vamos a verla, pero bueno. Nos dice Brenda Sosa, para mi concepto, Pogačar está en esta carrera, no tiene rival. Sí, lo ponemos rival porque pues tampoco, lo que decía yo esta mañana, ¿no? Toma, llévate el título, ya ni para qué corremos, ¿no? No, le tiene que ganar a todos estos 174 corredores, incluyendo a los de su mismo equipo, para ser campeón. O sea, esto no es que vengan y le regalen los títulos. Pero parece que sí, que está en un nivel... 1 o 2 escalones por encima de todos. El único que parece es ponérsele un escalón por encima del Vingegaard. Pero hay que poner a Cercus, ¿sí? Hay que poner a otros competidores. Esta competencia que a veces se presta para asaltos a la general a través de las escapadas, a través, ya lo vimos con Sergio Higuita en alguna oportunidad, cómo pudieron arreglar la general donde nadie lo esperaba. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta,
que las estrategias, bueno, aquí hay mucha gente, muchos directores de equipo que saben muchísimo de ciclismo y que no quieren regalar nada, ¿no? Estamos viendo a Lubay aquí al frente, el Ineos que trata de ponerse también al frente en las mejores posiciones de carrera porque empieza cada vez más a acercarse los puertos calientes, los puntos calientes de la etapa del día de hoy. Así que Brenda Sosa, muchas gracias por estar con nosotros. Te mando un gran saludo. Brenda, no te he preguntado nunca desde dónde nos escribes. Eso también es bueno, claro, para poderlo yo tener aquí en mi mente. Desde dónde nos escribes, muchas gracias. Ahí vamos con los cinco escapados aquí al ladito de la playa. La playa con montaña, con mar. Esto es una maravilla. Estas panorámicas que nos enseñan aquí, ya el corredor 141 se nos empieza a quedar. Ay, Dios mío, cómo sufre este corredor aquí. 141 es Pavel Bittner del DSM. Ya, fuera. Muchas gracias, muy buen trabajo. Saca un jecito ahí. No tiene banano, le comparto ahí. Ahí si no tiene banano, aquí sí tenemos. Bocadillo, sí, no me he pillado el bocadillo porque no traje bocadillo hoy a la cabina. Es uno de los principales componentes, bocadillo y la avena en esta cabina de transmisión, y el banano no puede faltar. Vamos, 62,4 kilómetros. Ay, no, Brenda, qué mala es. Brenda Sosa, Higuita es el nuevo Ural, nunca gana nada, pues me lo compro. Si llega a hacer podios de las grandes vueltas y todo, que no gane nada, me compro un competidor como Ural siempre. Ah, que no gano nada, pero míralo. En todas las competencias siempre aparece en las referencias. O sea, una gran carrera de Rick Ural, que donde no hubiese sido por Nairo y por Egan Bernal, sería el competidor más importante de toda la historia del ciclismo colombiano y latinoamericano, lo diría yo. Bueno, si no fuera también por Carapaz, ¿no? Es que también tuvo una cosecha el ciclismo latinoamericano espectacular, y Rigo hace parte de ella. Así que yo, pues, defensor de Rigo hasta el final. Rigo, go, no te retires, Rigo. Pero bueno, Rigo no está aquí. Pero dice Brenda Higuita, ¿no? Ay, no, Higuita, bueno, el año pasado lo vimos difícil, vamos a ver. Pero no es un competidor que no puedes esperar que vaya a ganar el Tour de Francia ni nada, ¿no? Es un competidor que sí puede ganar etapas y puede meterse en la general. Es más, ya se ganó esta competencia, ¿no? No olvides, ¿no? No olvides que ser Higuita, sí, puede ser Higuita, voy a volverlo a mirar. Estoy diciendo yo mentiras, Dios mío. O fue Chávez. No, Higuita, señorita. Señorita Brenda, Higuita le ganó nada más en ese momento que a Carapaz y ha llevado a Almeida. Ahí está, Higuita, en el 2022. Lo va a decir, ¿cuál fue el top 10 en ese momento? Mira, ¿a quién les ganó? Higuita, mira. A Carapaz. A Joao Almeida le sacó un minuto, a Nairo Quintana 53 segundos, a algún tal Juan Ayuso le sacó un minuto 8, a Ben O'Connor 1:10, y no hace mucho, ¿no? En el 2022. Entonces, bueno, Higuita puede volver por sus fueros y puede volver a ser uno de los grandes, pero no lo esperamos para que gane una de las grandes competencias, ¿no? Pero sí para que sea un animador de lujo de esta gran vuelta a Cataluña. Vamos a ver cómo está la temporada para Sergio Higuita. El año pasado no muy buena, el 2022 pues sí tuvo historias interesantísimas por vivir. Entonces así está la cosa en cuanto a la competencia. 60,7 kilómetros para la meta. 51 segundos son los que nos dividen al pelotón de los 5 escapados que sobreviven todavía, de los 5 que quieren todavía hacer, pasan por la zona de avituallamiento, recogen caramañolas. La técnica de la recogida de las caramañolas, dura y fuerte, ¿no? Fuerte y dura esa técnica. Bueno, aquí les muestro la fotico rápida de un pantallazo ahí de cómo Lua está marcando las posiciones del pelotón.
marcando cómo se pone al frente del pelotón el UAE. Pues ahí lo ponemos, ese pantallazo que nos dan aquí. Y aquí otro, ¿no? Todo el día el UAE ha estado con uno de los competidores, aunque ahora en este momento tiene los 7. Bueno, de Burgos BH le queda el competidor 231. También dice adiós el competidor del Burgos BH. Siempre un corredor del UAE. En este momento los tiene a los 7. Pero mira también ahí es la postura de Lineos en tercera posición. Y la postura del Grupama. Interesante. Aquí, ¿quién se nos queda por aquí? El corredor número 36. ¿Quién nos tiene? ¿Quién es que se queda por aquí? Problemas. Problemas para un corredor de Lineos. Problemas para Oscar Rodríguez de Lineos. Allá para el coche. Oscar Rodríguez tuvo problemas con la bicicleta. Se estira el pelotón. Es que el trabajo del UAE pone todo muy tenso. Media montaña en esta vuelta a Cataluña. Pero cuidado, porque cuando está Pogacar esto siempre puede haber. Brenda nos dice: uy, no. Si Urán fuera la gran figura del ciclismo latinoamericano, estaríamos de la inmunda. Gracias, Nairo. Egan por existir. Pues sí, así es. Antes de Egan, de Nairo. Si tú ves, nuestro palmarés era muy corto, Lucho Herrera, Fabio Parra, pero lo que había hecho, lo que hizo Rigo Urán de ponerse segundo en el Tour, y en dos ocasiones, si no estoy mal, también segundo en el Giro, no, eso no lo logra cualquiera, es que son corredores como Pulidor, que también decían que era el gran perdedor, si no estoy mal, pero cuando uno va a ver el palmarés de Pulidor, Dios mío, por favor. Entonces eso también hay que analizarlo. Recordemos aquí, seguimos con los 5 escapados, 5 que están al frente, 5 que sobreviven a esta batalla que ya se está planteando desde atrás en el pelotón. Son solo 58 segundos. Nos muestran cómo descolgaba a Pavel Peter del DSN. Ya lo marcábamos como uno de los que ya está dejando el pelotón. El pelotón todavía muy numeroso, pero el trabajo del UAE seguramente va a estar a cuenta. También se pone el Ineos al frente. También vemos al equipo Bora y al equipo Movistar también tratando de pasar para adelante. Vamos a ver el equipo Movistar cómo puede solucionar las competencias día de hoy. Cómo puede marcar esta diferencia. El equipo Ineos que pierde una de sus fichas al español. Queda una de sus fichas al español. Oscar Rodríguez, que tuvo problemas en su bici en la parte trasera. Pareciera que estaba pinchado en la parte de atrás. Pero ya no nos dieron más imágenes, entonces no podemos decirlo. Seguimos con ustedes. 58,3 a 58 segundos del pelotón. A 58 segundos del pelotón, los 5 escapados, ya dentro de poquito les darán casa. El UAE a tope adelante, me hace recordar ese equipo Sky que se ponía al frente y empezaba a marcar un tren que casi nadie podía seguir con los kilómetros. Y marcaba ese tren. Bueno, también veo un poquito más degradado a las abejas del Visma. Pero por ahí se ven dos de sus fichas adelante. Aquí el Visma no es el protagonista por lo pronto. El protagonista es el UAE y los 5 escapados. 5 escapados que siguen dándole con todo porque saben que quieren llegar a ese puerto de segunda categoría. Pero difícilmente lo lograrán. Vamos a verlo. Ya se empiezan a mirar unos a otros en la escapada. Ya empiezan a revisar quién es el que nos está guardando de más. Todos a poner a la escapada vatios, porque vienen los del UAE a tope, poniendo un tren que poco a poco va dejando ciclistas y ciclistas en la parte de atrás. Ciclistas, aquí tenemos también al corredor, a ver, el corredor Joaquín Burgal, Aldai, que se nos queda. También el corredor, se va quedando el corredor Arner Maritín del Intermarché Wanty. Como les digo, aquí poco a poco van dejando
el pelotón, varias fichas importantes, varias fichas no todavía importantes, nadie se ha quedado importante todavía, todos siguen ahí. Aquí el corredor de lineados que trata de retomar, pero la tendrá difícil. 57,1 kilómetros y un trazado bastante complicado para el que se quede y quiera retornar va a tener una situación muy complicada, muy difícil para Oscar Rodríguez, que trata de retornar al pelotón, pero ya sabe que con el ritmo que está poniendo el UAE, difícilmente cualquiera de los competidores pueda retornar, ¿no? Tiene que tener mucha pila para poder recortar esta distancia. El UAE sigue poniendo el pelotón tenso, no van de uno en uno todavía, pero sí a una buena velocidad, y queda la parte más importante de la competencia, la parte más bonita de la etapa. El pelotón desde el primer corredor del UAE al último corredor del pelotón, hay aproximadamente un kilómetro de distancia. Todos estiran, algunos de uno en uno, otros de par en par. Esa es la circunstancia. Son varios latinoamericanos que se encuentran en esta competencia. Nutrida participación latinoamericana. Vamos a ver qué pasa con todos ellos, ¿no? Voy a mostrar esta foto de Chris Froome para que vean cómo cambian las cosas, ¿no? Chris Froome, que era uno de los magos y más grandes ciclistas de toda la historia, se acerca a uno de los mejores ciclistas de toda la historia, hoy no es capaz de seguir el lote. Entonces, también para poner en perspectiva lo que hace Nairo Quintana, ¿sí? De mantenerse todavía en actividad cuando aquí su gran escollo para ganar las competencias, pues ya no hace parte del pelotón. Pues sí, hace parte del pelotón, pero ay Dios mío, de la parte trasera del pelotón, Chris Froome. Entonces esto cambia muy rápido, y ciclistas que se queden del lote, bueno, aquí estamos viendo una fotico que le tomaron allá a la escapada desde bien arriba, entonces aquí la traigo para ustedes. Esta foto, 55,5 para la meta. Los 7 corredores del UAE, luego lo sigue el equipo Ineos y el equipo Movistar, muy pendientes de lo que quiera hacer el UAE, pero ¿quién puede evitarlo? Si se ponen a hacer cosas, ¿quién puede evitar que el UAE marque las circunstancias de competencia y gane el día de hoy, ¿no? Muy complicado. Vamos a aquí un poquitito más para frente a nuestro jefe. El tintín por ahí. Ya muy pegadita la escapada al pelotón. Creo que por ahí están. Por ahí deben estar muy, muy cerquita el pelotón a la escapada. Y aquí empiezan a dejar varios competidores el pelotón. Varios que empiezan a pasar mala situación. Mala situación para algunos de ellos. A ver quiénes son los que se nos quedan. Yo mientras tanto sigo tratando de mirar todas las imágenes, que no se nos quede nada por fuera del coche Escoba. Del pelotón ahora más de un kilómetro de distancia. A ver. Si ¿Sí puedo traer aquí las palabras de Nairo? Es emocionante. Con muchas alegrías que ha habido con Nairo. Como haberla ganado una vez, haber ganado etapas, es una de las alegrías. El haber tenido el coronavirus ha sido muy difícil. Ha sido difícil la recuperación. Ha sido lo más fuerte que me ha dado, pero bueno, poco. Bueno, ahí Nairo hablando de su recuperación y de qué viene a hacer aquí a esta Vuelta a Cataluña. Dice que quiere venir por etapas, que quiere hacer un trabajo para su equipo y para Enric Mas, y que la recuperación, pues bueno, es complicada y estará bien, ¿no? Estará bien para él. Entonces,
Seguimos aquí en la Vuelta a Cataluña, etapa 1. ¡Qué felicidad cuando el ciclismo vuelve! ¡Vuelve la temporada ciclista! ¡Todo lo que nos puede dar! Aquí ya también se empieza a mover un poco más. Competidores que no quieren dejarle solamente la responsabilidad a UAE. El Little Trek que pasa para adelante también. No les digo, parece que no le quieren dejar toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad a un solo equipo. Vamos a ver quiénes más se ponen al frente. El Ineos, el Movistar también trata de pasar para adelante. A ver quiénes son los otros que mueven ficha aquí. Bueno, Bauke Mollema está en el Little Trek. Carlos Verona, Juan Pedro López, Stan Omen, Jacobo Mosca, Patrick Conrad y bueno, Emanuele Helgreisacher. Bueno, no sé, pobrecita la mamá, que le acaba de dañar el nombre a su hijo, lo lamento mucho por ellos. 5 son los corredores que van al frente, 5 son los corredores que están liderando esta competencia, pero poco tiempo sobre el pelotón, tan solo 57 segundos sobre el pelotón. A 52 kilómetros de meta, estos 5 guerreros empiezan a partir la escapada, se empieza a tratar de ir uno para adelante. Ya les voy a decir de quién se trata, porque aún no nos dan bien las imágenes. Curva, aquí se empiezan a meter un poquito dentro de estos pueblitos maravillosos, estos pueblitos de Cataluña. Recordemos que los 5 que van al frente son Simone Petelli, Kelly Lisonde, Alex Baudin, Agnes Holter, Mikel Vizcarra. Animadísima la etapa, seguramente al final del día de hoy, donde vemos el trabajo del UAE tratando de poner a todo el mundo, de desgastar a todos los que puedan desde el principio, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer en este momento. Tener el desgaste lo más posible. Lo más que se pueda tener en desgaste al pelotón y a los líderes de la competencia, ¿no? Pues empezar a gastarle la pila desde hoy. Si no vienes con buen ritmo, no vienes con buena situación, pues hoy mismo te sacan de la competencia los del UAE. San Feliu de Guisol es la localidad de donde partimos hoy y de donde tendremos también la llegada. Estas ciudades españolas con mucha historia, siempre se ve mucho tejita de barro por aquí, mucha historia, castillitos y bueno, cosas que uno no se imagina cuando camina por cualquier zona de España, ¿no? Cuando uno va caminando y ve este castillo, ¿dónde sale? Y este otro, ¿a dónde? ¿A qué hora hicieron tantos castillos esta gente? Pues sí. Ahí es de la tierra de castillos y bueno, Cataluña no es la excepción. 5 son los competidores aquí parado en pedales. El corredor del este corredor de quién es, a ver, Alex Baudin del Decathlon. Ah, es que el Decathlon tiene el uniforme un poquito diferente a como lo conocíamos. Tiene ahora una mancha verde aquí en uno de los brazos y con visos verdes también, entonces se parece un poquitico a los visos de Bora, pero no termina de ser ahí del todo, y con el resto del uniforme entre verde y entre azul y blanco. Eso para los del Decathlon AG2R. 5 competidores que van al frente, 5 competidores que continúan en esta batalla, en la primera batalla de 7 que tendremos en esta Vuelta a Cataluña. Ellos son la cabeza de carrera. Recordemos que la llegada tira un poquitico hacia arriba el día de hoy, no es totalmente plana y tiene un pequeño desnivel. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes con eso, con esos pequeños desniveles que muestran la competencia. Sobre todo al final, ¿no? Es un falso llano que muestra la competencia. A ver, aquí nos dan otro pantallazo de la escapada.
Ellos son los cinco que van al frente, ellos son los que los persiguen, todo el equipo del UAE siguiendo a estos cinco competidores. Tan solo menos de un segundo, aquí ya pasan por primera vez la meta. Se volverán a pasar por acá, ¿no? Esta es la meta oficial, aquí hacen un pequeño circuitillo. Aquí están pasando por primera vez, ¿ven? ¿No hay campana o qué? Mira, no hay campana porque, pues, imagino, ahí se está rompiendo el grupo en dos pedazos. Aquí con el trabajo del UAE en la parte plana. Veo dos grupos, pero ahora cierran otra vez ese pedazo y vuelven y se reúnen. Pero mira, en la parte plana y ya empiezan a haber problemas para alguno de los competidores. Atención. Vuelve y se reagrupa el pelotón, pero tiene todo muy tensa, 49,3 kilómetros para la meta. Todo lo pone muy tenso el UAE. El UAE quiere despelucar todo el pelotón. Así como la pasa tu jefe de filas, ¿no? Despelucado ahí entre los cachos que se saca ahí. Yo creo que lo hace hasta a propósito, Pogachar, ¿no? Se saca sus cachitos ahí. Los mechoncitos para ver cómo su firma particular, pues así quiere poner al pelotón, desmecharlo todo, ponerlo muy a su ritmo, y sobre todo para después dejar unos pocos y ejecutarlos. Eso es más o menos lo que hace el equipo UAE. Vamos a ver si se lo permite el equipo Ineos, el equipo Movistar que se quiere ser más protagonista, ¿no? Porque en las carreras que hemos narrado, poco mucho, ¿no? Poco mucho del equipo Movistar. Entonces, sí, para tenerlo en cuenta, a ver si en esta oportunidad son protagonistas y vuelven a hacerlo como debieran hacerlo con este equipo que tienen el día de hoy, ¿no? Aquí también nos dejan una parcata que la quiero y voy a tener que seguir yo este consejo, ¿no? Ahí les dejo esa parcatica ahí para que la vean. La vida es corta, compra la maldita bici. Ay Dios mío, pues sí, voy a tener que hablar con la gente de Bici Colombia para comprarnos una bici y salir en esas rutas que hacen ellos espectaculares por la ciudad. Siguen 5 ciclistas adelante. Ellos son Simone Petelli, Kelly Lisonde, Alex Baudin, Agnes Holters y Mikel Vizcarra. Todos ellos a tan solo 37 segundos del pelotón. Un pelotón que viene enfilado. Se rompe y vuelve y se arma. Y eso que estamos en la parte plana. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué trabajo el del UAE que ya está poniendo a todo el pelotón! Es que quisiera mostrarles la... Ahorita hay un plan así largo y el pelotón se rompe y vuelve y se reúne. Y yo digo, pero es que no estamos en la parte más complicada. Pero el ritmo que está poniendo el UAE es más. Ya está subiendo la velocidad media, ya casi 40 kilómetros la hora. Yo que hablaba de que no esperaran velocidades promedios por arriba de 40 por hora, pues bueno, ya la están rozando. Aquí una rotonda gigante, gigantísima. Unos competidores cogen por un lado, otros por otra. Vamos a ver si por aquí al final se encuentran, porque era la rotonda bastante larga. Sí. Se encuentran y vuelve y se reúne otra vez al pelotón. Pasan los pequeños sustos. Porque en un corte de eso se puede ir desdoblando el pelotón, se puede ir quedando, ¿no? Entonces así muy interesante lo que se muestra ahí en la parte plana del pelotón, ¿no? Ni siquiera era, ¿no? Nos dice Brenda Sosa, un capo no solo tiene que tener piernas, sino la mente ganadora, lo que tiene Nairo Egan, capos de capos. Durán toda la carrera fue chupar ruedas sin aspiraciones. Ay, Brenda. A ver, yo entiendo la moda de correr de rigura. Cuando tú no eres el Pogachar, cuando no eres el Vingegaard, pues bueno, hay que jugar con lo que tienes. ¿Sí me entiendes?
Y si jugando, no soy el mejor competidor, no soy el que puede llegar a romper a todo el mundo a 30 de meta, pues lo que puedo hacer es, sí, chupar rueda, ser estratégico, valerme el trabajo de los otros equipos. Es totalmente lícito en el ciclismo, y lo vemos muchas veces, ¿no? Los equipos que trabajan y después son chupar ruedas, como dicen, ganan o quedan las posiciones más importantes. Entonces, ay, Rodrigo, me vas a tener que mandar la bicicleta tú, porque yo aquí me defiendo con capa y espada, pero adoro a mi jefe de filas, Brenda Sosa, que es una de las jefes de filas. Ya vamos a tener que empezar a ponerles galardones a nuestros jefes más antiguos del canal, jefes del canal que lleven más de 6 meses, pon un galardón, y ahí nos vamos poniendo para que cuando tengamos algunos años en nuestro canal, que todavía no hemos cumplido nuestro primer año, es que somos bebés. Somos bebés todavía aquí en YouTube. Todavía no cumplimos nuestro primer año, pero pronto lo cumpliremos, y ya hay más de 2.200 y pico de jefes de filas en este pelotón, y crece la familia cada vez más. El UAE sigue creciendo todavía más la velocidad. Se abren dos cabezas en el pelotón. Aquí un corredor del Soudal, corredor del Soudal de los Lobos. A ver quién era. No lo alcancé a ver. Definitivamente, los Lobos que traen al lobo principal en esta oportunidad, Mikel Landa. Mikel Landa es el lobo líder, el lobo alfa de esta competencia. Vamos a ver cómo le va a Mikel. Qué tantas sensaciones refrenda, que tantos competidores quisieran tener esa fanaticada que tiene Landa, y aún así, sin revalidarlo mucho ni nada, iba teniendo buena fanaticada. Ay, me voy a quitar esto un poquitico para poder descansar un poco de los audífonos. Seguimos aquí, 44,2 kilómetros, vemos a UAE muy al frente, y aquí el corredor del Yalco Alula, el 117, baja al coche de su equipo, Christopher Jung Helsen, baja y recoge ahí avituallamiento del coche. Mientras el UAE sigue tratando de poner el ritmo, pero también corredores del Bora pasan para adelante para trabajar para Blasov. Corredores de Ineos también pasan para adelante para trabajar para Egan Bernal y para... Bueno, también diríamos que para Geraint Thomas, ¿no? Yo creo que Geraint Thomas también estará ahí muy pendiente. Y son 5 los que van al frente, 5 los escapados, todo el día llevan escapados. Llevan, yo creo que más de 100 kilómetros de los 130 que hemos recorrido, 3 horas 17 minutos de competencia, distancia para meta. ¡Ay, caída! Enredón en el pelotón. Vamos a ver, caída. Atención, caída. Vamos a ver quiénes son los involucrados. Un corredor del UAE, creo que es... ¿Este quién es? Creo que es el costarricense, el 247 también se ve involucrado, es Asier Echeverría. Uf, el 181 se ve involucrado en la caída, 181, Maxim Van Hill, bueno, uno de los importantes, ahí cae del Lotto Destiny, guárdalo, también el 104, el 104 del Movistar. Iván Ramiro Sosa también tiene problemas ahí. Vamos a ver si está lacerado algo, llama al equipo. Tiene que hacer cambio de bicicleta, algo le pasó con la bici. Atención a 43 de meta, enredón en el pelotón, en la parte trasera del pelotón, 4 o 5 competidores involucrados. Vamos a ver en la repetición que nos muestran. A ver. Un corredor de Luis Cartel que también se le enredaba la bici ahí. Ah, bueno, un enredo, pero no vimos bien la caída ni qué la causó. Ok. El 162 también se vio involucrado.
que es Lux Barre, el francés de la que ha vivido Sansini. Todo se rompe, atención, atención, que se rompe el pelotón. Ay, Dios mío, me voy a volver a poner mis audífonos para estar en contacto con ustedes. Se rompe el pelotón, atención. Esta caída causa nuestra primera ruptura en el pelotón. Vamos a ver quiénes son los que están atrás. Miquel Vizcarra de Luzcate, Luzcarri, ya está siendo recogido de la escapada, trata de sobrevivir, pero no, ya lo recogió el pelotón, ya hace parte del gran pelotón que está pasando por unos 42,4 kilómetros para meta. El Ineo se pone al frente también, el UAE muy al frente, un grupo de corredores que está descolgándose. ¿Quiénes serán los descolgados? Ya los vamos a estar enterando. Tan pronto nos den números, tan pronto nos den datos, porque ahora todavía está todo muy confuso la situación. El corredor 142 también se descolgaba, el corredor Ennis Lempil del DSM, el 136 también, Jonathan Lastra, el corredor de Cofidis también se veía un poquito descolgado del pelotón. Por lo pronto, la diferencia tan solo 20 segundos. Miquel Vizcarra se ha quedado ya en la escapada. Maxim Bakhti y Johansen Arkvigen del Lotto Destiny reciben bicicletas nuevas. Y la caída del productor que incluyó a corredores de la Education, del Cofidis, del Euskaltel y del Lotto Destiny. Esas son las circunstancias de competencia. 5-5-5 son los competidores al frente. Simone Petelli, Kellen Isonde, Alex Baudin y Arnett Holter. Ya no son 5, son 4. Recapitulo. Pero esto está muy complicado porque se rompe otra vez el pelotón. Se rompe ya y hemos llegado a la parte difícil, Dios mío. Todavía no llegamos a la parte difícil. Y ya está roto el pelotón en esta parte quebrada, en esta parte medio quebrada. Vamos a ver quiénes son damnificados en esta caída. Vamos a ver a quiénes más nos muestran. Muy atentos aquí, muy pendientes con nuestra lupita para no perdernos nada, nada. Vamos a ver quiénes nos muestran que sean damnificados en este pelotón. A ver, a ver. Parece que se quiere ir adelante. Miquel Vizcarra parece quererse ir adelante en la escapada. Parece sacar un poco la cabeza de la escapada, Miquel Vizcarra. Son 4 al frente. Miquel Vizcarra se estaba quedando porque la escapada empieza a romperse. Se empieza a romper la escapada. Corredores que quieren llegar también desde la parte de atrás al pelotón. Corredores que con esa enredón que hubo en el pelotón perdieron un poco el ritmo. El corredor Iván Ramiro Sosa tratando de regresar al pelotón, tratando de volver al pelotón. Iván Ramiro Sosa, ay, Dios mío, que no te acompaña ni la suerte, Iván Ramiro. Ay, Dios, cómo era importante Iván Ramiro Sosa en estas carreras de una semana, pero hoy lo estamos viendo aquí, ya empecé la carrera ya empieza a sufrir, Dios mío. Cuando no estás para carreras, pues del cielo te caen bicicletas, Dios mío. ¡Qué ritmo el que se pone en el pelotón! Fuerte el ritmo, se ve la cadencia muy fuerte también. A las abejas del clima tratando de pasar para adelante. Las abejas también pasan para adelante. Los 4 de la escapada, ya poca fuerza les queda, poca energía. Se les nota en el pedaleo, se les nota al andar. Que está haciendo un pedaleo más cansino, tan solo 20 segundos, 40,7 les queda para ellos, para meta y distancia para el premio, para el sprint especial, 9,6. Luego lo sigue el pelotón a tan solo 25 segundos, con todos los importantes y descolgados, pues algunos corredores, pero ya los iremos sabiendo, ya los iremos contando, tan pronto nos den los datos de los más importantes, pero por ahora ninguno de los importantes se queda. Bueno, Iván Ramiro Sosa, que también ha sido un corredor importante para esta competencia, pero bueno, si es más el líder, Iván Ramiro pues puede guardar de pronto hoy piernas y meterse más adelante. Seguimos.
el Ineos se pone al frente, el Ineos quiere ser uno de los que maneje el pelotón, pero el UAE no suelta la manija, no suelta el volante del pelotón. Vamos en subidas, en bajadas, en este momento una bajada técnica, una bajada que, bueno, yo creo que levantan 50, 60 kilómetros la hora. Aquí, cuatro que sobreviven al frente, cuatro que tan solo llevan un breve colchón de tiempo de 25 segundos, Simone Petelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin y Agnes Holter. Ellos son, mientras atrás el pelotón totalmente de uno en uno, se queda un corredor que también estuvo involucrado, a ver, Eduardo, 56, Eduardo Zambanini, del Bahrain Victorious, un poco lacerado, tiene la rodilla, la parte de la pierna un poco lacerada, lo alcanza Iván Ramiro Sosa, quiere retornar al pelotón Ramiro Sosa, mientras se pueda, mientras no se prenda la fiesta adelante, todavía tiene alguna oportunidad de regresar. Aquí nos muestran esta playa maravillosa de San Pedro de Hillsols. Este lugar espectacular entre montañas y playa, aquí media montañas y playa, esta que ya ha sido partida de la Vuelta a Cataluña y también llega, si no estoy mal, de esta competencia. Parece que hay algunas fallas de la señal de origen que nos remiten aquí, pero aquí nunca hay fallas, señores. Bueno, sí hay fallas, pero tratemos de minimizarlas para ustedes. Aquí mostramos pues una de las pantallas también que nos muestra del pelotón principal en el primer paso por la meta. Y como lo veían, ¿no? Aquí lo muestro, todo el lugar del frente, ¿no? Aquí veíamos a Nairo Quintana bien ubicado. Sí, se le ve bien en el pelotón a Nairo. Entonces estas son más o menos las circunstancias en el primer paso por meta. En este momento problemas técnicos para la transmisión. Problemas técnicos. Pero estaremos aquí todavía conectados con los datos que nos mandan oficiales. Cuatro siguen siendo los escapados. Cuatro al frente. A menos de 11 segundos del pelotón. Los llevan muy corticos. Dentro de poquito estarán siendo recogidos en el pelotón. Ya lo sabremos. Ya estaremos aquí muy pendientes. La Volta empieza a tener algunos detallitos. Aquí nos muestran, bueno, ya pasan a otra cosa porque estaban teniendo algunos problemas de origen la transmisión oficial, así que tenemos que tener paciencia, pero seguimos con los datos. No nos desconectamos de la Vuelta a Cataluña, claro que no. Seguimos aquí muy pendientes, 3 horas 27 minutos de competencia, 136 kilómetros transcurrido, distancia para meta 37 kilómetros. Estas son las circunstancias en este momento, eso es lo que se está viviendo. 4 ciclistas al frente, 4 van al frente hasta la última referencia que hemos tenido. Simone Petelli, Kelly Elizonde, Alex Baudin y Agnes Holter son los que están al frente de la competencia según las referencias que nos dan. Ya lo estaremos revalidando cuando nos den imágenes. Ya estaremos aquí con ustedes otra vez, regresan las imágenes. Un pelotón muy compacto y sí, efectivamente, como decíamos, cortando son 4 y siguen siendo los mismos. Fueron 5 en algún momento, ¿no? Para los que no tenían ese dato, fueron 5. Entonces 36,8 kilómetros para la meta. Estos 4 guerreros que ya voltean a mirar hacia atrás, claro, ya no hay ningún, pero un par de ellos no miran hacia atrás, pero saben que los tienen ahí muy cerquita, saben que el pelotón se los quiere devorar. Un pelotón que viene con el Ineos, que viene con Pogacar y su gente a tope. Pelotón todavía está usando todo el margen de la carretera, los tiene allá más o menos a unos 500, 600 metros de distancia, un poco más de distancia sobre los escapados.
que son 5-4, son 4, más o menos 700, 800 metros, y viene el pelotón a toda marcha. Viene el pelotón a toda marcha y siguen quedándose competidores en la parte de atrás. Sufre un poquito Jimmy Janssen del Alpecin de Körling. Sufre un poco atrás del pelotón. También está llegando aquí un poco en un suspiro el corredor 165. El corredor de la Arkea Samsung, Mikel Reis, llega desde atrás tratando de retomar el pelotón. Vamos a ver cómo lo consigue. Sí, lo consigue. Se reúne con este pelotón, pero poca fuerza le quedará para vivir la última etapa de la última parte de la etapa a esos competidores que logran retomar el pelotón. Pero que bueno, aquí Álvaro Figueroa Ceballos, un nuevo jefe de filas. Muchas gracias, Álvaro Fierro Ceballos, perdóname. Álvaro, muchas gracias, únete al pelotón, métete ahí en el grupo que aquí te va llevando tu gregario y te va trayendo toda la información. Si estás en el trabajo, si estás en la oficina, si estás en tu casa, si sencillamente te dan el día libre lunes y quieres pasarlo bien, pues aquí estamos contigo y con todos ustedes para que no se pierdan nada de la fiesta. Nada de lo que hemos vivido en esta Vuelta a Cataluña que hoy empieza, pero que tendrá sus mejores etapas por vivir. Mañana dos puertos, uno de categoría, de primera categoría, y otro de categoría especial para la final. Mañana llegada en alto, mañana se empieza a definir esta Vuelta a Cataluña, pero no nos adelantemos porque faltan 34,4 de esta primera etapa. Primera etapa que todavía tiene por decirnos mucho o todo lo que nos va a decir, pues, en estos 30 kilómetros que nos quedan, en estos 30 kilómetros que nos están dejando, como se está quedando ya para la historia esta etapa, poco a poco quedándose para la historia, y los quedados también tratando de regresar. El corredor del Bahrain Victorious regresa. También dos corredores del Cofidis, del Euskaltel. Pero tan pronto regresa, se empieza a poner otra vez adelante, al frente, todo muy complicado. Las abejas del Bilbao pasan para adelante. Ya se les roban un poquitico, cuatro cabezas en ese dragón de mil cabezas que es el pelotón. Cuatro cabezas, una de Ineos, otra del UAE, otra del Bilma y otra que quiere salir de por allá. ¿De quiénes son? Esto parece un sprint, Dios mío. Parece un sprint. Y ya van a alcanzar a los escapados, ya no les queda más vida. Vamos a ver cuál es el último de ellos en ser recogido. Ya solamente quedan tres. Tres son los que quedan al frente, pero por poco ni siquiera me va a alcanzar a mirar quiénes son los últimos, porque ya van a ser alcanzados 33,2 kilómetros y empieza la carrera. Ahí se ven banderas de Puerto Rico, de Cataluña, claro que sí, es que son parecidas por la estrella y por las franjas. No, no, iba a decir, pero Atlas no está aquí, ¿verdad? No, eran de Cataluña esas banderas. La gente sale de sus casas para poder ver el paso del pelotón. No vemos mucha gente, para ser honestos, pero también el lunes, ¿no? Mucha gente trabajando, es entendible. Y si estás trabajando, si estás en la oficina, tranquilo, no te preocupes que, ay, que me voy a perder la etapa. No, te la pierdes, te la pones ahí en los oídos y nosotros te la vamos narrando para que todas las imágenes se vayan planteando en tu cabeza. Vemos los de El Bisma pasando para el frente, también vemos los del DSM, también vemos los del Lotto Soudal, no le sigas diciendo Lotto, Dios mío, Soudal Quick Step, ese es el nombre oficial del, llevo como un año largo diciéndole así, Dios mío, a ver, seguimos. Y este grupo que todavía sigue compacto, pero seguramente con muy poquitas fuerzas, varios de los competidores tan pronto empiezan a tomarse el puerto, seguramente están aquí cerquita de este sprint especial. Vamos a ver si alguno de los competidores de la general quieren esos 3 segunditos
tres segunditos, que no son muy grandes, no son muy valiosos, pero es una bonificación que puede marcar algo. Se pone Ineos al frente. Bueno, a ver, Ineos, vas a empezar a disfrutar pues este tipo de cosas y después se quedan sin pila, ¿no? Vamos a ver, quieren pasar al frente los de Ineos. Quiere también pasar al frente las abejas del Visma. El Soudal también se cubre ahí. Pone el ritmo en este momento un corredor de Ineos. Pone el ritmo muy fuerte. Voltea a mirar para atrás. Vamos a ver, se va a disputar este sprint especial. Vamos a ver si alguno de la general quiere saltar. Quiere gastar alguno de sus balas aquí. Son muy poquitos segundos. Yo no lo haría, pero ellos saben más. Ellos son los que conocen, los que están en la carretera, los que están sobre la bicicleta. Ellos son los que van a definir. Aquí se empieza a vivir esa tensión, esa pequeña tensión en el sprint. Ahí parece saltar, parece que salta un corredor de Ineos. Por esos tres segunditos los sale despedido otro competidor. Vamos a ver, todavía no vemos nombres, todavía no vemos números. Pero no son recogidos otra vez por el... A ver, sí. El UAE ganó y el sprint lo ganó el Ineos y el UAE hizo un segundo puesto. Pero todavía no les puedo decir porque estaba muy lejos la cámara y no podía ver los números. Y me los podría inventar, podría decir que fue ENA o algo, pero no, prefiero no inventármelos y dar la suficiente capacidad para que ellos estén ahí. Vamos a ver, ya todos agrupados, ya todos de la mano, todos de la manita, todos están aquí, el Ineos, Granadier también, el Movistar que también pasa para adelante, ya empieza a verse un poco los colores azules, el Alpecin también, se pasa un poco para el frente, kilómetros de tensión previos a la batalla de ese premio de montaña de segunda categoría que tendremos. ¿Qué tendremos aquí? Bueno, alguien me llama, pero no voy a contestar porque estábamos con mi jefe de fila. No puedo contestar ahora, señores. Ya les llamaré cuando termine la etapa. Ya me pondré al día con todas mis otras obligaciones. Pero por ahora estoy concentrado 100% aquí. Se queda, se parte el pelotón. Se quedan algunos competidores. 100 metros de distancia. Competidores que han venido tratando de no perder la rueda vuelven y se reúnen. Es que eso es lo que ha estado pasando todo el tiempo. Competidores que pierden la rueda en esta parte de la competencia y vuelven y tienen que desgastarse. Y ese desgaste seguramente les irá costando a lo largo de la... ¡Ah, caída! ¡Ah, no! Una rotonda peligrosísima. Pensé que habían caído. Hubo un frenazo ahí de frente, pero no, afortunadamente no hay caída. Siguen adelante, siguen al frente. Siguen siendo los competidores más importantes los que se ponen aquí. A ver. Voy a tratar de mirar aquí el puerto de segunda categoría para mostrárselos a ustedes, para traérselos. Para que ustedes puedan vivirlo y tenerlo muy presente. Voy a ver aquí, estoy en ello. Vamos a ver quién se queda aquí, el corredor número 4. El corredor número 4 se nos queda. Félix Grohardner del UAE. Se queda un poquitico Félix Grohardner. Están sufriendo muchos en el pelotón. Muchos están sufriendo en este pelotón. El alto de San Grau, del que viviremos dentro de poco, aquí lo traigo para ustedes, para que puedan vivirlo, para que puedan disfrutarlo, para que puedan visualizar los 8,1 kilómetros al 4% de inclinación. Bueno, es un puerto pedaleable, pero seguramente lo pueden hacer explosivos corredores como los de UAE, corredores como los de Ineos, y vamos a ver si alguno de ellos suelta la pila, ¿no? Y este es el último kilómetro. Como lo vemos, hay una pequeña bajada y luego tira en un falso plan hacia arriba. Eso es lo que vamos a vivir dentro de poco, para que lo tengan ustedes muy presente, para que ustedes lo puedan disfrutar. Aquí vemos también que siguen los corredores del UAE tratando de mantener la posición de ventaja. Aunque ese puerto, como lo estábamos viendo, el alto de San Grau,
No es tan fuerte, su máxima inclinación promedio es del 8%, pero tramos muy pequeñitos, ¿no? Porque los tramos en bloque son el tramo más fuerte es de 6,9. Pero son 8 kilómetros que seguramente algunos corredores tendrán que sufrir. Aquí ya no quedan sino dos al frente, 27 kilómetros para meta. ¿Será que Pogacar quiere dar un sablazo? Veo allá a Egan Bernal, veo corredores también, corredor creo que es Tejada también, que lo veo aquí, al corredor Tejada, veo a los corredores de Ineos muy compactos, veo a Egan Bernal también ahí, muy al frente del pelotón. Qué bueno ver a Egan en esto, y aquí un reguero de corredores, tan pronto toman las primeras trampas del puerto, ya se van quedando competidores a granel, se van quedando los competidores. Aquí se nos está quedando Román Combal del DSM, y sigue para fiesta, sigue poniendo todo lo que le queda el UAE. ¿Será que va a haber un ataque del UAE? Porque ya no le queda sino un competidor, ¿no? Y aún todavía muy compacto el pelotón, más de 80 competidores en el pelotón todavía. Empieza el tramo, empieza el puerto de segunda categoría. Empieza a vivirse esto. Ya les voy a decir, cuando termine el puerto de segunda categoría, quedarán para meta 19,9, ¿no? De una bajada vertiginosa y después de unos cerruchitos ahí. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará ahí? ¿Y alguien se arreglará? Siguen quedándose competidores. Siguen competidores aquí quedándose. Kevin Elizonde, 135 de Cofidis, también se nos queda. El 67, el corredor número 67 también. Clement David, el 15. Veo el 15 por ahí. A ver, el 15. Lowell Van Belle, del Visma. Bueno, empieza todo el mundo a sufrir aquí. Muchos competidores sufriendo, muchos competidores quedándose atrás. También Harlan Dismer del Lotto Destiny se queda. También vamos siguiendo viendo, desgranándose todo el pelotón. Harold Martín López lo estamos viendo también sufriendo. El ecuatoriano sufre afando. Atención que el ecuatoriano empieza a sufrir. ¿Qué pasa, Harold? No te quedes, Harold, por favor. Vamos a ver, vamos a revisarlo si era Harold o no. Podría ser, pero bueno, ya lo voy a confirmar. También el UAE se sigue poniendo también el Education Tour al frente. Todos quieren defenderse desde las posiciones en la carretera. Son los primeros tramos que tienen que empezar a defender. 6,1 kilómetro para el puerto final. Ya están subiendo el puerto, ya todos agrupaditos subiendo el puerto de montaña. Algunos que se quedan en ese lote, pero vean, el lote va agrupado. Aquí también vemos otros competidores que se siguen quedando, más y más competidores. También Alexander Berber se queda aquí, pero sobrevive un poquitico al fondo del pelotón. El trabajo del UAE sigue siendo demoledor, pero suficiente. No es suficiente porque aquí hay muchos escaladores, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, para romper a toda esta gente que viene aquí, que generalmente son escaladores, aquí no se va a ver esa total desgranada de gente que se vea en algunas otras competencias, ¿no? Aquí se va a ver un grupo más fuerte en estas etapas de media montaña, que no se va a desprender tanta gente porque de todos modos hay muchos corredores que saben subir muy bien la montaña. Aquí vimos el Visma tratando de ser protagonista, tratando de ponerse al frente, tratando de robarle un poquitico el protagonismo al UAE, que lo quiere todo para ellos, que ellos son los principales. Pues no, aquí tendrán que vencer a Ser Cruz y también a los del Visma, que no se la pondrán fácil. No hay idea que esto se ponga como la París-Niza, que se empieza a enredar para los principales y después se la lleva a alguien que no estaba en las quinielas. Ahí lo vivimos.
Sigue el pelotón compacto, más de 80 corredores todavía, pero se han ido desgranando algunos que les hemos ido diciendo los nombres. No sé si el ecuatoriano pudo regresar, ya lo sabremos. Si puedo regresar, porque todavía los datos están muy frescos los daticos. No queremos decir nombres todavía, solamente lo que vemos. Antes de este momento, pues aquí uno lo siguen dando en el pelotón, pero yo lo vi que se quedaba un poquitico, tal vez retornó Aaron Martín López, el corredor, joven corredor ecuatoriano, que hace parte de las pilas de la Astana. Así se sigue viviendo en la clasificación al sprint. Egan Bernal sí fue el que ganó el sprint, pero Egan, ¿para qué ganar esos segundos? Bueno, Tadej Pogačar segundo y Laude de Plus primero. Ahí sí veo yo que este tipo de bonificaciones y este tipo de desgastes para Egan Bernal, no sé si sean tan buena idea empezar a gastar la pila por 3 segundos, cuando una pila de esas en un ataque puedes de pronto sacar un poquito más, pero 3 segundos también. ¡Ay! Aquí se salió un corredor del 1X de la carretera, puso pie en tierra, casi no se cayó de la bicicleta, pero se salió el rodillo. Y ahí el corredor del 1X que se quedaba un poquitico por esa situación. Aquí también vemos más corredores que se nos quedan. El corredor del 1X que tenía el problema era el 207 y Dan Andersen, que ponía pie en tierra. El corredor también que se nos quedó. Ajá, un tropezoncillo ahí, un pequeño. Aquí también el 137. Santiago Umba puso un poquitico el pie en tierra, pero retornó. Vamos, Umba, no pierdas el lote. Allá se va para retomar el lote que iba bien metido ahí. Pero desafortunadamente se ve un poquitico en esa situación. No hubo caída, pero hubo un frenazo ahí mal puesto, un pie mal puesto, y eso hace que todo se complique. En los del BIS al frente, los del UAE también. Ahora un poquitico más atrás, retrasados los del equipo Movistar. También los de la Astana tratando de pasar hacia adelante, tratando de mantener buenas posiciones. A ver, ahora ya no veo tan ahí metidos, sí, todavía veo algunos corredores de Ineos. Vamos a ver quiénes son. 3,5 kilómetros para este puerto final. Ahí se hablan por el Pulganillo, el UAE. Están mirando qué van a hacer. Parece que va a haber una llegada más suave. No, nadie se mueve todavía. Aquí, corredores del Soudal tratan de pasar para adelante. Vamos a ver si alguno se arriesga por la tapa. Si algún valiente tiene algo que decir aquí. Porque aquí podría atacar a alguien. Atacar el premio de montaña y después irse en la bajada, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo viviremos. Aquí estamos muy pendientes. Entra mi gato por aquí. Hola gato, hola Vishnu, nuestro gato del ciclismo. Hola, ¿cómo estás, mi chiquillo? Todavía no son horas de darte cosas, así que siéntate por ahí, acomódate en el pelotón también, gatico, que aquí estamos para ti también. Bien, la fiesta con nosotros, Disnu. Quédate con nosotros aquí. Ahí va, empiezan a subir los últimos 3 kilómetros. Se quedan corredores del Visma también, ya poco a poco. Corredores del Visma, y se quedó Barlenen. También se queda el 47 corredor número. Ya Jacobo Mosca también pierde el lote. Pierde el lote a 22 kilómetros de la meta. Un lote que cada subidita va dejando más piezas atrás, pero sigue siendo muy compacto, de más de 50, 60 competidores. Mi gato ya se fue, ya dijo, no, estos están todavía aquí, todavía no ha terminado la etapa. Él sabe que se gana un premiecito al final de la etapa. El líder se pone al frente. Pero las abejas del Visma también quieren controlar todo, no quieren dejar que de pronto Pogačar empiece a hacer fiesta. Los del UAE que se envuelven un poquito más a segunda posición.
dos cabezas visibles, una del BISMA, otra del Leader 3, ahora otra del Education Fair. El Education Fair aquí, ¿qué tareas tienes? A Chávez, a Hugh Carten, a San Quinn, a André Amador. Aquí sufre, sufre con lo que tienes, mueve la cabeza. Matthew Ricochetto, Michael Ricochetto de Israel, Premier 3, mueve la cabeza, mueve para entregarles tratando de no perder el grupo. La está pasando difícil Ricochetto, Michael Ricochetto, es el que la está pasando al fondo del pelotón complicado. Pasan por zona de avituallamiento, pero nadie coge ni una maniobra, todos muy concentrados. Bueno, no era zona de avituallamiento, pero sí era, habían algunos ahí de los equipos tratando de pasar ahí cada maniobra, pero no, todavía no. Grupo compacto, grupo firme, grupo que todavía no hay un líder mayoritario, esos tres segunditos que saca Egan Bernal, tal vez lo ponen como líder. No creo. Voy a ver la general virtual. Todavía no hay general virtual, así que no lo voy a poner, no lo voy a decir, no lo voy a adivinar. ¿Para qué nos ponemos a adivinarlo? 1,8 kilómetros para ese premio de montaña que nos falta, que nos queda. Las aspiraciones están ahí vivas. Tadej Pogačar para hacer Cruz. También para Esteban Chávez, aquí se nos quedan más competidores. Sigue desgranándose el pelotón, sigue dejando algunos atrás. El 114, Jesús David Peña de Yaico se queda el colombiano de Yaico, Jesús David Peña, 114. Bueno, también cuando hay tantos competidores latinoamericanos, pues todos no pueden estar al frente. Y se nos queda el joven José David Peña. No importa, sigue ahí, muchachos, sigue ahí al frente, sigue ahí marcando vatios, ganando experiencia poco a poco. El UAE para, se para en pedales, vuelve a hacer esa punta de líder de competencia. Aquí ahora el Little Trek, que es el que se pone también con la capacidad de ponerse al frente. Lilo 3 que siempre me pierde, Dios mío. A ver quién más. Estamos viendo a Jesús David Peña acompañado del 132, que es Brian Cocar también se nos quedó. Da duro, pero va a ser muy difícil que retome. Se le ve como se le va el lote también a Jesús David Peña, el corredor colombiano. También al 197 se le va el lote, que es Matthew Ricochetto, es el corredor que también está perdiendo la oportunidad de ganar etapa el día de hoy, y se le va yendo también, pues a todos ellos se les va yendo la general, ya cada quien va poniéndose en su lugar. Corredores como Jesús David Peña, pues seguramente perderá hoy tiempo, y pero puede que eso les juegue a favor para poderse meter después en la escapada. Ahora Mikel Landa y el Lotto Soudal pasan para el frente. Mikel Landa todavía no deja humo. Mikel Landa, vamos a ver, siguen para adelante, se ponen al frente los del Lotto. Ese es uno más de la Soudal, y los lobos llaman a la puerta, le llaman a la puerta, tal vez Pogačar los lobos. Pero poco a poco van a hacer, seguramente ponen un ritmo los lobos, quieren demostrar que Landa no es solo humo, quieren demostrar que es un candidato. Vamos a ver si lo pueden revalidar. Se estira el pelotón, parece una flecha al revés, una parte gruesa adelante y luego muy delgado atrás, y eso va a hacer que todos tengan que ponerse al frente. Y se para al frente, se pone al frente el UAE. Vamos a ver, empieza el primer arrión. El primer arrión del UAE, el primer ataque del UAE, a 20 kilómetros para la meta. Voltea a mirar el alto de San Grau, ya lo vivieron, ya lo disputaron,
Ya se vivieron los primer ese puerto. Ahora van a tener que bajar. Hizo el primer arriba en el UAE, pero no pudo desprenderse del grupo. Ahora viene la bajada de Arteginosa. Quedan 19,6 kilómetros para la meta. Un grupo bastante numeroso que sigue estando aquí. No se pudo hacer el suficiente destrozo en la carretera, en ese puerto de segunda categoría, que pues no era tan fuerte, ¿no? Y muchos sobrevivieron, otros no, ya lo viviremos. Así que se abre la puerta para otros competidores. Vamos a ver si en un sprint cuáles son los más veloces, cuáles son los que sobreviven aquí. Tiene un sprint o si todavía Tadej Pogačar o alguno de ellos tiene algo para decir. El Soudal solamente se puso adelante como para estar ahí marcando las circunstancias, pero no hubo tampoco ningún ataque. Pero no se preocupen que eso hasta ahora está comenzando. Son las primeras etapas. Todavía no se calienta del todo. Aunque sí, ya se empiezan a ver esos movimientos. A veces en las carreras nos toca esperar muchas etapas. 3, 4, 5, 6. Para vivir lo que estamos viviendo el día de hoy. Pues no. Aquí desde la primera etapa hay fiesta. Todo el pelotón estirado. Lo pone el UAE. Todavía no quiere ceder. No quiere ceder, sabe que esos últimos kilómetros todavía tienen algo de nivel, algo que decir. Ya hemos vivido 2381 metros de desnivel acumulado. Ya nos quedan muy poquititos de esos 2400 que teníamos, más de 2400 hoy, ¿no? Aquí sigue el UAE. Esto se me hace un poquitico parecido a la Milano San Remo, donde el UAE trataba de romper el pelotón, pero no lo lograba porque la carretera no daba tanto para hacerlo. No se prestaba tanto para eso, pero ahora sí, Cercus lo veo muy bien ubicado. Muy bien ubicado también Tadej Pogačar. Vamos a ver, parece que Tadej Pogačar quiere volver, le dice a su gregario, vamos, pon duro esto, lo sigue Cercus, lo sigue Tanda, a ver quién nos vemos de Movistar también. Uy, se estira demasiado el pelotón y no veo corredores de Lineos por ahí, a ver, uy, se rompe, pero sigue, no podemos decir que se rompe porque es como esas ligas que se rompen y vuelven y se reúnen. El UAE quiere poner todo muy, muy tenso. Quiere ver sacar algunos de los posibles clasificados para la montaña y para el título. Tal vez el día de hoy Pogačar quiera ponerse un poquito más. Ahora llega otro gregario de atrás para Pogačar. Ahora son tres al frente. Vamos a ver. Estamos en un pequeño sub y baja. Aquí estamos en la bajada y sigue el UAE. Sigue el UAE con las intenciones de mover la competencia. Esta etapa 1 que salió de San Felipe de Gipsot y vuelve para allá, 174 menos, un poquitico menos de 173,9 kilómetros para ser exactos. Bajada vertiginosa, lo que me venía diciendo, luego de ese alto de San Grout iba a ser una bajada ya hasta meta, una bajada que tiene unos sub y bajas interesantes. Es un lote de uno en uno como fila para el supermercado. Más de 60 corredores en esa fila. Vamos a ver quiénes son los más beneficiados de esta fila que se está armando. En los que están primeros ubicados los del UAE. Luego sigue Cercus y algunos competidores. Cercus está solo, ¿no? Sí, es Cercus, ¿no? Porque yo no lo alcanzo a ver. Yo pienso que es él por su modo de pedaleo, pero ya lo estaremos revisando. Ya hay bastantes descolgados en la parte de atrás. Jesús David Peña, Brian Cocar, Matthew Richicero fueron los últimos en descolgarse del pelotón. Y siguen. Baja, 15,9 kilómetros. La bajada vertiginosa que nadie se arriesgó, ¿no? Nadie se arriesgó a hacer un ataque y a bajar solo. Ya la están viviendo, ya están pasando por estas curvas y contracurvas, pero el pelotón, bien tensa la cosa, bien tensa, bien preocupante para muchos.
porque se pone muy estirado y el riesgo de que se parta solo son en algún momento muy, muy viable. Vamos a ver quiénes sobreviven, quiénes están aquí. El UAE sigue poniendo el ritmo. No veo competidores al frente de Ineos. Así sí, ahí ya veo a uno. Ya veo a uno, pero no lo logro identificar porque lo está mostrando desde el helicóptero. Entonces no podemos identificarlo. Pareciera ser Egan Bernal, pero no me crean todavía. Por su forma de andar, por su forma de pedalear, parece ser Egan, pero no me crean, no estoy seguro. También veo a un corredor del Movistar, pero a ver, muy bonita la bajada, pero acércame la cámara, director, para dar números, para dar nombres, que es lo importante. Eso es lo que queremos ver. Sigue el UAE, pone todos los vatios al frente. No importa que sea bajada, no importa que sea subida, técnica bajada que hace este corredor del UAE para tratar de mantener el grupo tenso, para tratar de que ninguno retome en la bajada. Porque claro, en las bajadas a veces se pueden retomar las consecuencias, entonces el UAE trata de que esto no suceda. 14,4 kilómetros, curva y contra curva, bajada técnica, esperemos que nadie caiga una malla sobre toda la parte de la montaña, porque claro, se ve que esa parte de la montaña no está muy arbolizada y claro, puede caer piedras a la carretera y tuvieron esa precaución de ponerles malla a los orillos, a algunas partes de la carretera. También estamos viendo tres corredores del UAE, vamos a ver si podemos tener quiénes están en ese pelotón. Voy a tratar de actualizar esto, Dios mío, porque todavía no puedo ver. Pelotón de más de 50 corredores, pero de uno en uno. Ahí parece que Templeton sigue, Egan Bernal, Geraint Thomas, Brandon Rivera, pero bueno, eso me lo dicen, no lo estoy seguro. Aquí en los datos no quiero irme para adelante sin verlos. Pero ahorita en la bajada va a ser muy complicado poder ver números, poder ver circunstancias, porque la moto está en la parte de adelante y cuando muestran el pelotón, pues desde el helicóptero son demasiado lejos para poder ubicarlo. Es más, deberían de ponerle todavía el nombre, el número todavía aquí en la espalda, para cuando, así como cuando llegaba el taxi y uno salía por la ventana y podía ver la placa desde arriba, así debería ser también los ciclistas. Ponerle la placa en todos lados para que uno pueda estar muy atento, pero mira, si esto es difícil, pues yo no me quiero imaginar cuando veías las etapas de la Vuelta a Cataluña antigua. Dios mío, cómo narraban estos genios de la narración, estas carreras sin pinganillos, sin internet, y viendo un panchón en la carretera. Se desprende un corredor del Lotto Soudal, se desprende. Vamos a ver de quién se trata. Trata de hacer un ataque aquí en la bajada. Atención, atención, que hay algo, hay movimientos aquí al frente del pelotón. Vamos a ver quién se trata, quién es el valiente. Parece ser Mikel Landa, pero no lo puedo identificar todavía. Ni con la lupa le puedo poner el nombre. Uy. Pero todavía el UAE le dice: ¿para dónde va, señor? ¿Para dónde va, señor? Hay uno del UAE, lo marca, pero no quiere dejarse alcanzar el corredor del Lotto Soudal, que lo intentó, pero no, poco pudo hacer. Todo controlado por el UAE, todo bien controlado. Última parte de la etapa, vamos a ver. Por ahora todo lo que se ha visto está bien controlado. Volvieron a meter al pelotón, creo que era Mikel Landa, pero no alcanzaron a dárnoslo. No alcanzaron a decirme ni siquiera quién era. Era Marc Soler el que se pone al frente, claro. Ojo con la Marc Soler, que también es un competidor muy importante. El Marc Soler fue el que le cerró el hueco a Mikel Landa. Dijo: no, nene, vete para acá, vete para el grupito, que aquí la fiesta la mandamos nosotros, somos los dueños de la casa por ahora. Y las circunstancias las vamos a marcar. Baja un poco el ritmo del pelotón.
Ya llega a una parte más plana, una parte más complicadita. Baja un poco el ritmo, pero no quiere decir que se hayan detenido. El UAE marca el pinganillo, se toca en el pinganillo muchas veces. Vamos a ver si el corredor del Soudal vuelve y hace otro intento. A ver. El dato es que no tiene nada interesante. Max Soler sigue tirando el pelotón. Max Soler sigue siendo el competidor que controló toda la bajada. Sabe bajar muy bien Max Soler. Pero les decía que cuando tú tienes a un corredor como Max Soler en tu equipo, pues es un gregario espectacular, ¿no? No lo tengas de enemigo porque vos sí, Dios mío. Sigue otra bajada más y vuelve y se estira el pelotón de uno en uno. Otra bajada más. Ya estamos a 10 kilómetros para meta. Vamos a ver quién tiene, quién no tiene. Max Soler sigue manejando la fiesta, sigue manejando la batuta de la bajada. Pero el Lotto Soudal ya lo intentó una vez. Ya lo intentó una vez, pero no le salió. No le salió. Resultados del último premio de montaña que vivimos. Max Soler ganó el premio de montaña. Tadej Pogačar fue segundo. Gana 3 puntos. Cercus fue tercero. Gana 2 puntos. Y Harold Tejada se ubicó cuarto en ese puerto de alto de San Grau. Así están las circunstancias. Así está la competencia. Estamos bajando en este momento a más de 50 kilómetros la hora. Las circunstancias del sub y baja final de esta etapa con trampas, con decesos. Vamos a ver quiénes son. Todo el grupo estirado, más de 60 competidores, pero muy de uno en uno. Pasan a esta curva y todavía se ve allá al final, todavía pasando competidores que pueden decirse que hacen parte de este pelotón, pero que si siguen así en cualquier momento será mucho más reducido el pelotón, 9,4. Gente que trata de retornar el pelotón en la bajada, pero no, las bajadas son muy cortas y después tienen que empezar a gastar pila para retornar. Vamos a ver grupitos y grupitos que se reúnen ahí. Se quieren tomar el reflujo del pelotón para no ser parte de los descolgados. Un pelotón muy nervioso, un pelotón. ¿Quién se nos quedó aquí? Ah, bueno, ya se pone Pogačar. Ah, no, este no es Max Soler. Es que se parece a Pogačar, ¿no? A veces con un golpe de vista. Max Soler sigue al frente. Max Soler sigue poniendo todo lo que tiene. 8,9 kilómetros para la meta. Grupo de aproximadamente 50-60 corredores. Aquí se queda un corredor del Bora Hard Run. Corredor Anton Platzer del Bora Hansson se queda. Grupitos y grupitos que se iban quedando por ahí. Del Leader 3 también se quedaba, creo que Sanomen, pero no lo podía discernir. Vuelven y se quedan 5 competidores más, 9 que vienen atrás también. Esto se partió un poquitico, pero sigue siendo un grupo de 40 competidores, pero que están sufriendo en esta parte que es quebrada, pero no es un premio de montaña y sufren algunos, todavía no nos dan referencia de quiénes son, pero no hemos visto a nadie así importante para la general para que se nos vaya quedando. Pues sí, vamos a tenerlo claro, vamos a ver si de pronto por aquí nos dicen alguna cosita y algún corredor importante que se haya quedado, pero por ahora todos están en el pelotón, todos parece ser. Mira, yo que decía que hoy no esperáramos promedios de velocidad por encima de los 40 por hora, pues me callaron la boca en estos 164 kilómetros, promedio de velocidad 41,4. Qué duro con tanto sub y baja y un promedio de velocidad tan alto. Esto es el nuevo ciclismo. Aquí no se guarda nada. Aquí se deja todo en la cancha. Todo se deja aquí en la, en,
en el pelotón. El que no tenga se va, el que no tenga se va, y el que se va es uno corredor del Intermarché Wanty, que está hasta de desprenderse, ya Marzo le hizo su trabajo. Y en un corredor del Intermarché trata de sacar un colchoncito, saca un métrico, pero sale a redondearlo, sale a cerrarlo el corredor del UAE. No pudimos verle ni siquiera el número al corredor del Intermarché Wanty. Buen intento, pero todo está controlado aquí. Sigue controlando aquí todo el corredor del UAE. Vamos a ver si alguien más lo intenta. 7,6 kilómetros, ya sabremos si lo intentan. Allá ve Van Aero Quintana, parece ser un grupo bastante numeroso todavía para tanta montaña y para tan buen ritmo que se ha puesto. Que se ha puesto impresionante. Esas son las circunstancias. Kelly Elizondi es el que portará la camiseta de la montaña el día de mañana. Hoy ganó 8 puntos, seguido de Mikel Vizcarra con 5 y Marc Soler con 5. Los resultados al sprint: 5 puntos para Marc Soler, 3 para Pogacar, 2 para Cercus y Harold dejaba 1 en el sprint de montaña. Seguimos viendo otra vez bajada. Esto en la final era sube y baja. Otra bajada más a más de 53 kilómetros. La velocidad que están imprimiendo este momento en las bicicletas. Grupo más de 30, 40 competidores. Recordemos que en esta competencia pues no iban a llegar muy poquitos. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente buena en la escalada, ¿no? Y a pesar del ritmo demoledor que puso el UAE todo el día, sigue siendo un ritmo que todavía no puede desprender a los mejores competidores de la clasificación general. Vamos a ver si Pogacar quiere ganar la etapa. Parece que Pogacar va a ser el líder de la competencia, pero todavía faltan otras intenciones. Otros competidores, se ven competidores del Ineos, se ven competidores del Intermarché, se ven competidores desde el helicóptero. También a ver si veo del Movistar Team, veo algunos. Veo del Movistar, veo del Education. Veo a Pogacar ahí en una quinta posición en línea. Veo. A ver, ¿quién es este? A ver. Veo a Cercus también. Cercus adelante, muy bien. Muy bien, como debe estar ahí atento. Cercus también puso a trabajar su equipo en algún momento. Pero obviamente pareciera no tener tan buen equipo para esta competencia porque ya se le ve solo aquí al frente de la competencia adelante. Se le ve bastante solo. Entonces, vamos, seguimos devorando los últimos 5,7 kilómetros de esta primera etapa de la Vuelta a Cataluña. Etapa fantástica, etapa fabulosa. Que hace un entremés para lo que tendremos mañana, llegada en alto mañana, llegada por encima en premios de primera categoría y categoría especial. Mañana habrá una fiesta del Waster en el Pater 2000. Allá habrá una fiesta de montaña, llegada totalmente en alto. Totalmente en alto, un puerto de categoría especial de más de 11 kilómetros a más de 2.000 metros de altitud, como nos gusta. Aquí en la Vuelta a Cataluña vamos a tener varios pasos por la altitud de más de 2.000 metros, pero hoy no son estas las posibilidades, hoy son otras las circunstancias. Hoy es media montaña y tratan de sobrevivir en esta media montaña varios competidores. Adiós, competidores. Yo sigo diciendo que Egan. Aquí vemos cómo ganó Egan Bernal esos 3 segundos. Pero no sé. La última vez se equivocaron con ese tema de estar peleando por los segundos cuando no tienes tanta cancha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es que se ve cada vez mejor Egan Bernal. Y estos puntitos, estos segundos de bonificación, pues no están nada mal para ellos, ¿no? Aquí vemos todavía bajadas y contrabajadas.
Otra fotico que nos deja aquí el Flaco Escoba. Otra fotico que nos deja. Parece que tienen problemas con la transmisión porque no nos están mostrando el pelotón. A ver, el helicóptero busca, ahora sí. Encuentra un pelotón de manos más o menos. A ver, ya todavía compacto el pelotón, más o menos 30, 40 competidores. Ahí está la fiesta, ahí está todo. Ya 3,9 kilómetros parece que va a llegar. Va a ser una llegada más o menos masiva. Como lo veníamos diciendo, un grupo reducido de 20, 30, 40 competidores mal contados. Vamos a ver quiénes son los que sobreviven. Vamos a ver quiénes serán los primeros líderes de esta clasificación general. Ya tenemos el primer líder de la montaña. Ya tenemos el primer líder de la montaña. Todavía nos falta conseguir el líder, el segundo, que sería el líder oficial. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que viviremos dentro de poco. Estamos aquí muy pendientes. Muy pendientes de qué pasa y cómo nos vivimos estos 50 competidores más o menos que están al frente de la competencia. Ya les voy a decir cuántos son, más o menos. A ver, el pelotón. Un pelotón que tiene, ya les voy a decir quiénes están en el pelotón. Tadej Pogačar, Pavel Sivakov, Cercuz, Mikel Landa. A ver, aquí en el mar, Geraint Thomas. A Egan, ¿quién más vemos? Lenny Martínez sigue todavía ahí en el pelotón. Ya, vamos a ver por qué los competidores quieren sacar un poco la cabeza en estos dos últimos kilómetros. 2 kilómetros para meta. 2 kilómetros de sube y baje. El pelotón todavía sabe que no puede desprenderse de ese pelotón que venía un poco compacto. Ya vuelven y se ponen de uno en uno. Qué complicado, ¿no? Qué complicado ver esto y cómo se va a resolver estos 2 kilómetros. Todo el mundo, todo estirado. Todo el pelotón de uno en uno. Curvas y contracurvas. Ya estamos llegando a la población de San Feliu. De San Feliu. Llegamos a San Feliu, última llegada aquí, ya habíamos pasado por aquí, ahora sí será la última llegada. Vamos a ver, último 1,4 kilómetros para la meta. Se marca, corredores del Israel al frente, el pelotón todo del uno en uno, de uno en uno. Van a tener que tener mucho cuidado, tratar de pasar al frente, porque aquí vemos corredores del Movistar que pasan al frente, pero se desprende un corredor. ¿De quién se trata? Un corredor que parece de Israel. A ver, ya lo vamos a saber, ya lo vamos a identificar. Saca unos métricos el corredor. El corredor del Israel. Vamos a ver de quién se trata. Voltea a mirar para atrás. Todavía no nos dan referencia del nombre. Vamos a ver quién es el que tuvo la posibilidad de salir al frente. El Israel, pero no nos dicen el nombre. Aquí a pocos metros de la meta, pero parece que no le va a alcanzar al hombre. Parece que no se entrega. Se despierta, se para en pedales. ¿Será que le alcanza? Ya lo sabremos. Ya lo iremos. Y el ataque de Nicolas Skrout. Nicolas Skrout, que es el que está tratando de llegar en este falso plano. Nicolas Skrout del Israel Premier Tech. Saca la llamarada roja, saca el puente. También se paran atrás corredores del Bora. Pero parece que el ataque del Israel Premier Tech va a ser el bueno. También se para Pogačar, sale al frente. Vamos a ver si es alcanzado el corredor del Premier Tech, que hizo un ataque muy bueno, muy impresionante. Se para en pedales, lo sigue Pogačar. Vamos a ver quiénes son. También lo sigue otro corredor, se desprende un poquitico Pogačar del grupo. Vamos a ver, parece que Pogačar lo va a alcanzar. ¡Ay, Dios mío! Alcanzó Nicolas Skrout.
Segundo Pogacar, Nicolás Colbert Israel Premier Tech, es el primer líder de la competencia, sí, el Israel hizo un movimiento clave ahí, faltando un kilómetro y medio, movió todo, aquí se rompió todo, gente que llega de uno en uno. Ya llegó Egan Bernal. Ah, ¿qué pasó aquí con Egan Bernal? La caída para Egan Bernal. Problemas para Egan Bernal. Oh, no. Caídas al final. Vamos a ver si entra dentro de los últimos 3 kilómetros. Oh, ¿qué sucede? Todo muy desgranado. Aquí parece que llega Geraint Thomas también perdiendo tiempo. Vamos a ver, uy, esto va a haber fiesta en la general, señores, desde el principio, a ver qué fue lo que sucedió aquí, quién se cayó, sí, se vio involucrado en una caída Egan, quién más allá, el 102, Einer Rubio también se vio involucrado en la caída, oh, malas noticias, pero... Aquí Egan Bernal tratando de cambiar de bicicleta para poder pasar la meta. Oh, problemas para Egan Bernal, pero parece que fueron en los últimos kilómetros. Pogacar que por poco gana la etapa. Que por poco se la lleva a librar el Premier Tech. Le robó la cartera en un último segundito. Un buen ataque. En los últimos metros hubo un enredón, hubo una caída, corredores del Ineos que se vio involucrado, Egan Bernal también se vio involucrado, Einer Rubio, pareciera que fueran los últimos 3 kilómetros y lo sabremos, ya lo sabremos, vemos aquí a Henry Mas hablando con Pogacar, Henry Mas qué clambón a veces. Está Primo Roglic y está la pata de Primo Roglic. Ahora que a la pata de Pogacar, a ver, tiene personalidad, por favor, Henry Mas. A veces fan de póster de sus enemigos, pues, no. Aquí les vamos a dar la clasificación, los 10 primeros de la etapa. Ya tenemos los 10 primeros de la etapa, resultados preliminares siempre. Preliminares los resultados de la etapa, pero ya los vamos a entregar. Bueno, posición número 10 para Harold Tejada de la Astana a 2 segundos. Cercus, posición número 9 también a 2 segundos. Alexander Vlasov, todos a 2 segundos. Delbora Hasron, Ivan Van Winder, séptima posición, Remy Rochas. También posición número 6. A ver, voy a actualizar aquí, que aquí me las dan con apellidos y nombres, porque aquí no me lo están dando con todo. Bueno, ya sigamos aquí. Godon, posición número 4. San William, posición número 3. Tadej Pogacar, posición número 2. Y M. Schools, posición número 1, líder de la competencia. En este momento, el corredor australiano sería líder, ya lo decíamos esta mañana, muchos corredores australianos, a ver aquí si nos dan resultados, todavía no nos dan los resultados, así que tengamos un poquito de paciencia para ver qué pasa y a ver qué pasa también con Egan Bernal y la situación de ellos, ¿no? Seguramente los comisarios estarán revisando si es la posibilidad de que entren entre los últimos, como fue los, creo que fue los últimos 3 kilómetros, la caída de Einer Rubio y Egan Bernal, ¿no? Ya lo sabremos, ya lo viviremos. Estoy aquí quemando el pinganillo a ver si nos dan clasificaciones oficiales, pero todavía no marcan nada. Solamente nos dieron aquí preliminarmente el top 10 de la etapa, pero no nos dicen nada más. Vamos a ver la clasificación de la general. Ah, no, aquí clasificación de la etapa todavía. Tejada décimo, Cercus noveno, Brazos octavo, Pogacar segundo, Remy Rocha sexto. Es más o menos las de la etapa, pero vamos a ver qué pasa con la general. Voy a tratar de darme aquí un poquito de espera.
Vamos a esperar con calma qué va a pasar con la general, porque sí, interesante poder darnos cuenta. Pero es Stephen Williams del Premier Trek, también ocupó el tercer lugar y celebra el trabajo bien hecho de Nicholas Scholes del Premier Israel Premier Trek, seguido de Pogacar segundo. Muy bien, entonces el Israel poniendo el 1-3, el 1-3 de las posiciones. Y obviamente hoy se va a demorar mucho tiempo en darnos posiciones oficiales de la carrera, ¿no? A ver, aquí ya nos dan pues la fotico de la llegada, que se las puedo poner aquí a ustedes. Aquí vemos a Crouch. Ya mira, a Pogacar, que estuvo a punto. Donde Pogacar saca un poquitico alto, le alcanza a robar la etapa. Y el corredor del Israel también ahí, el tercero. 4 horas, 11 minutos y un poco más de segundos para el ganador de la competencia el día de hoy. Y aquí ya le están dando pues el reconocimiento, se están haciendo pues la clasificación de... contando cómo fue. Y mientras tanto, pues yo les puedo dar aquí la clasificación del top 10 para que ustedes se vayan dando cuenta. Esto sí, de la etapa, ¿no? De la etapa. Tenemos que estar muy conscientes. Pogacar, Nicholas Scholes, el australiano, 4 horas, 11 minutos, 38 segundos. Luego Pogacar, luego Williams, del mismo equipo. Y bueno, top 10 para Tejada, no está nada mal. Interesante esa posición para Tejada. Y ya tendremos que ver qué pasó con Egan Bernal, con Einer Rubio, y en qué posiciones quedan en la general. Esperemos que no hayan perdido puestos, que no hayan perdido puestos en la general, porque qué desafortunada caída o enredón en el final de la etapa, ¿no? En el final de la etapa, esa desafortunada caída, eso no ayudó mucho a la competencia. A ver qué más vemos por aquí, qué más podemos traer que les podamos mostrar de esta etapa 1. Etapa donde hubo fiesta en la montaña, donde ya se marcaron algunas diferencias en la general que estamos esperando pues todos aquí, ¿no? Yo aquí estoy hablando y hablando pues para poder esperar a ver qué sucede con la general, qué pasa con la general. Voy a volver a quemar aquí, pero no dan nada. Esperemos que no nos toque irnos sin dar las preliminares. Voy a tratar de aguantar aquí. Oye, hoy problemas para Ramiro Sosa, problemas para Iner Rubio, problemas para Egan Bernal. Pero nada que lo saque de competencia, obviamente, pero bueno. Desafortunadamente no es una buena forma de arrancar una competencia tan complicada, tan difícil, ¿no? Vamos a ver si esto al final de cuentas se pone en una posición interesante para los competidores y si nos dejan alguna cosa que ver, ¿no? Y algunas análisis de qué puede suceder el día de hoy. Estamos aquí esperando, todos los que están aquí conmigo, estoy esperando, ¿qué esperas? Pues estoy esperando que llegue la clasificación oficial, pero sí les puedo ir mostrando la fotico de la llegada. Aquí está el Israel Premier Tech 1-3, celebrando el tercero y Pogacar mirando a ver si podía sacarle algunos segunditos. Aquí está el Pogacar ya después de la llegada. Ahí está. Y esto que es el top 10 de la etapa, que no les puedo mostrar más porque no tengo más, ¿no? Brenda Sosa nos dice, ya nos había dicho Brenda Sosa. Yo ya iba a volver a decir lo que nos decía nuestra jefe de filas, Brenda Sosa. Sigo aquí esperando, voy a tener un poquito de paciencia, no me voy a desconectar tan rápido. Quiero mirar a ver, sigo quemando aquí el pinganillo. Y como les decía, nos dieron
nos siguen dando la clasificación de la etapa. De la etapa dejada top 10. Sergio Cruz del Visma, posición número 9. Alexander Blasov, posición número 8. Todos a 2 segundos. Ivan Van Winkel del Soudal Quick-Step, posición número 6. Remy Rochas del Groupama FDJ, posición número 6. El Alpecin, Alps Lawrence del Alpecin de Kern, posición número 5. Dorian Godon del Decathlon AG2R, posición número 4. Steven William del Israel, que hicieron la fiesta el día de hoy del Israel Premier Trek, posición número 3. Posición número 2 para Tadej Pogačar. Y posición número 1 para Nick Scholes. Las posibilidades, ellos son los 10 primeros. Y vamos a ver cuál es la general, que todavía no nos la marcan. Todavía no marcan la general. Lo único que les puedo dejar es pues aquí los 10 primeros. Y también con el hombre ganador de la etapa. Bueno, ahí lo dejo. Ahí, clasificaciones de la montaña no nos dan puntos, nada, estoy tratando de quemar aquí, pero lo único que nos dan es el ganador de la etapa, 29 años de edad para el australiano, que hizo un ataque perfecto y en el momento clave para ganar, ¿no? O sea, es uno de esos robatapas, sabía que uy, espérenme aquí que están dando la repetición de qué sucedió. A ver si lo puedo ver. A ver. Uy, me estoy muy hacia atrás. Quisiera ver qué pasó ahí al final de la etapa, esa caída. Pero parece que sí fue en el último segundo, en el último suspiro. En el último suspiro de la clasificación. A ver. Estoy tratando de ver la repetición de la llegada para poderlo decir. Y mientras tanto, pues vamos mirando, vamos aquí viendo. Nicolás Schulz, dorsal 192 del Israel, sería el primer líder. A ver, aquí esta es la imagen que quiero ver. A ver si ahora si se puede ver al final. Allá se veía Nairo Quintana. Ok. A ver si se puede ver aquí la caída. ¿Qué pasó? No, todavía no se ve. No, ya cuando muestran están en el piso. Pero fue en el último kilómetro. Yo creo que esto va a valer para darles el mismo tiempo del grupo principal. Pero no lo sé. No lo sé ni tampoco lo puedo adivinar todavía. Entonces no nos pongamos con esos menesteres. Estoy todavía aquí tratando de esperarme un ratico a ver si podemos ver la general, que me tiene como nervioso la general. Me tiene muy nervioso la general el día de hoy. Directo, clasificaciones, quemo, no hay general. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, mi gente? Ahí los voy a dejar con los 10 primeros para que ustedes puedan visualizar el ganador de la etapa, todo el tema. Pero parece que para la general vamos a tener que esperar un ratico. Entonces lo que podemos hacer, para todos los que son aquí suscriptores, pues prendan el chinganillo ahí, prendan la campanita para que les avisemos todo lo que va a haber mañana, llegada en alto. Mañana llegada en alto, y les voy a mostrar también esa llegada espectacular que tendremos mañana, para que ustedes, mientras nos dan las clasificaciones oficiales, nos vamos enterando, ¿no? Esta es la etapa del día de mañana, mi gente. Aquí la tienen toda para ustedes, toda. Walter 2000, Seth Cassett, Volde, Ham, Probotón. Esto parece pues el nombre de una banda. Walter 2000 y Seth Cassett parece el nombre del álbum. Bueno, un puesto de primera categoría y un puesto de categoría especial. Entonces, tres sprints, llegada totalmente en alto, más de 2135 metros de altura mañana. Así que mañana también tendremos en cuenta eso. Colbeck,
este puerto de 9,6 kilómetros de distancia a una inclinación promedio del 5,4, tramos de 2,2, 5, bueno, tramos más difíciles del 7,2. Ese es el primer puerto. Y luego este puerto que le trae muy buenas sensaciones, aquí siguen llegando competidores y competidores. ¿Cuánto tiempo van a perder ellos, no? En una primera etapa. Valter 2000, este puerto de categoría especial, 11,2 kilómetros al 7,6%, 6 tramos de hasta 10% de inclinación, y yo creo que pedacitos de mucho más, ¿no? De mucho más de inclinación. Este es el puerto que tendremos mañana. No se lo pierdan porque la Vuelta a Cataluña trae montañas y montañas de montañas. Valga esta vez la redundancia. Montaña y más montaña, y bueno, ya hay damnificados el día de hoy. Se vio damnificado un poquitico Iván Ramiro Sosa, se vio damnificado también un poquitico corredores como Egan Bernal, pero vamos a ver en la clasificación general cómo se manifiesta esto. Y van a tener mucho trabajo los corredores, los comisarios. Lo único que nos dan y que les puedo dar como cierto es que el corredor de 29 años de Australia, este escalador, pues hoy lo demostró un poquito, pues ellos quienes llegan también, llega un grupo ahí del UAE, Nick Scholes, es el ganador de la etapa y líder de la competencia. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahí, mi gente. Traté de esperar todo lo que más pude el top 10 de la general, pero como les venía diciendo, va a ser muy complicado el día de hoy dar estas posiciones, les va a ser muy complicado hoy dar este tipo de información. Entonces yo me despido, soy su gregario, su amigo, su anfitrión. Si no has dado like, pues aprovecha y dejas un likecito así antes de que te despidas. Y suscríbete para que mañana tengas toda la información. Aquí somos tus gregarios de ciclismo, todo el equipo trabajando para ti, para traerte esta vuelta a Cataluña. Vatios y vatios en la montaña. Muchas gracias, se despide Víctor Guerrero. Chao, chao. ¿Dónde la general? A ver si la alcanzo a dar. A ver, voy a quemar última vez el pingarillo. No. ¿Última vez? No. Bueno, no importa. Nos vamos.